profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, de regreso a mi teofanía, mi hogar.
Abrir de los sellos, el enemigo descubierto está.
ya toma tu posición en la palabra. Solo vencerás con el poder vivificador morando en ti. Oh, oh, porque si no vencemos, ¿cómo reclamaremos nuestras promesas si no permanecemos en su palabra está el poder que nos hace ese gran ejército invencible. Vamos a operar en humildad y sinceridad, entendiendo que es el acceso a eternidad. Oh, hijo de Dios, guerreros gentiles de poderoso conquistador.
Amén. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Es realmente para nosotros un privilegio de tener este tipo de compañerismo, de juntarnos por estos medios. Y vamos a pedirle a través de una oración para que Dios sea guiando en esta tarde la lectura y que la sabiduría, el entendimiento sea para cada uno de vosotros. Gracias, amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por este gran privilegio, por esta oportunidad que tú nos das, oh Señor, de entrar en la cena de tu palabra. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos entregaste, Señor, a través de nuestro profeta Elías, de Malaquías 4:5, Padre, de Apocalipsis 10:7. Ahí estaba escrito un misterio, Señor, pero tú lo revelaste, Señor, a través de nuestro profeta. Y ahora, Señor, nos encontramos en este punto de la tierra, a esta hora, Señor, para cumplir tu siguiente comisión, la siguiente misión, la siguiente profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Esta palabra gloriosa, este mensaje glorioso, Señor, que tú nos has dado, es la luz para este último tiempo, Señor, como dice en Juan 14:19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es tu palabra gloriosa, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu. Amén, amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de este nuevo mensaje que hemos iniciado ya, titulado El regalo envuelto de Dios, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 25 de diciembre del año 1960. Iniciamos, párrafo 7. Dice así, ahora, no olviden esta noche de año nuevo que viene. Oh, recuerdo la primera vigilia que tuve en este tabernáculo. No recuerdo que haya alguien aquí que le recuerde. Pero esa fue una noche en que el Señor sacó bastante almidón de su pastor. Así que estamos esperando tener un tiempo maravilloso para entonces. Y ahora, antes de orar, me gustaría leer la escritura para la lección de esta noche. Y he estado como debatiendo conmigo mismo hoy. Yo anuncié que en esta noche iba a predicar, si estaba aquí, acerca de hemos visto su estrella en el este y hemos venido a adorar. Eso como que no sonó familiar. Y nuestro buen amigo, el hermano Schoenman, aquí, él, uno de los síndicos de la iglesia, yo le estaba preguntando a él y él dijo, yo tengo esa cinta, hermano Branham, usted la predicó en alguna parte. Y nuestro precioso amigo, el hermano Leo Mercier, aquí, el muchacho de las cintas, él dijo, sí, como 5 veces. Así que yo lo cambié un poquito. Y en vez de predicar sobre hemos visto su estrella en el este, quiero en esta noche hablar sobre el tema de el regalo envuelto de Dios. Párrafo 8. Y ahora voy a leer del Evangelio de San Mateo el capítulo 2 para una lectura bíblica, el capítulo 2 de San Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis,
Hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Párrafo 9. Ahora quiero tomar un texto de allí en esta noche, o no de allí, sino del mismo relato en San Juan Lucas 2:7. Le dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Párrafo 10. Inclinemos nuestros rostros ahora para una palabra de oración. Bondadoso y santo Dios, quien nos diste el regalo más grande que este mundo haya conocido, el Señor Jesucristo. Humildemente venimos a ti en esta noche con acciones de gracias y expresando desde lo más profundo de nuestro ser la profunda adoración de nuestro corazón para ti por este regalo tan maravilloso. No tenemos nada que darte a cambio, y fue muy poco lo que tú pediste. Solo venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo tomaré vuestras cargas y vuestros pecados, y os haré libres. ¡Oh, qué intercambio! Nadie podría hacer eso sino tú, Padre, nuestro Padre. Y te agradecemos que hayas hecho eso por nosotros. Y somos tus testigos en esta hora de que tú has quitado nuestras cargas y pecados y en lugar de eso nos has dado gozo y paz. ¡Cuán agradecidos estamos, Señor, por esta experiencia cristiana interior, Navidad en nuestros corazones! Estamos tan felices por esto. Tan felices de saber que estamos viviendo en el día final cuando vemos las señales viniendo otra vez como fue en aquel día de su venida. Humillamos nuestros corazones en tu presencia. Oh, gran noble, permite que tu espíritu reine supremamente en nuestro corazón, en nuestras vidas y que nos esfuerce desde adentro hacia afuera para que podamos ser tus siervos en esta gran y oscura hora que el mundo está encarando hoy. Te presentamos esta lectura de tu palabra, Señor, para que este único propósito, que de ella el Espíritu Santo pueda traer un contexto que sea suficiente en esta noche como un mensaje navideño para tu pueblo que está esperando. Y estamos esperando en ti, Señor, circuncida los labios que hablarán y los oídos que oirán. Y da poder y pon vida en las palabras que saldrán para que nos traigan a un mejor conocimiento del Señor Jesús, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 11. Ayer, al estar escribiendo muchas escrituras a las que me referiré y lo demás, me asombré al oír que tomé el periódico y donde hay lo que el mundo comercial llama una Navidad excepcional, donde ha habido más dinero gastado en esta ocasión que en muchos años atrás y que las multitudes se habían congregado en Jerusalén. ¿Y cómo es que hubo un pequeño tiempo de paz entre los árabes y judíos que ellos dejaron de lado sus resentimientos para dejar de que los peregrinos vengan a la ciudad otra vez en esta época de Navidad? Yo me he preguntado a menudo por qué fue elegida esta ciudad, Belén. Párrafo 12. Tal como contaron esos hermanos hace unos momentos, el hombrecito y su esposa y los niños allí estaban asombrados, observando a la niñita cómo es que ella estaba llevando el ritmo con esto, con esta especie de arpa que ella estaba tocando, y cómo es que el pequeñito, casi apenas un bebé, y aún así mantenía el ritmo con él o punteando esta arpa. Me supongo que la llaman arpa ahora y entonces yo. Párrafo 13. Pensando en Belén y por qué resultó ser lo que fue escogida para ser el lugar del nacimiento del Rey de Reyes. Y ustedes saben, Belén es un lugar pequeño, un pueblo muy pequeño.
Yo a menudo me he preguntado por qué Dios no escogió un lugar más religioso para ello, para este gran evento, tal como Silo fue el primer lugar en donde la tienda, el arca fue puesta después de cruzar el Jordán, o Gilgal, otra gran ciudad religiosa, o Sion sobre la montaña, otra gran ciudad religiosa, o incluso la orgullosa capital de Jerusalén, con todos sus sabios y santos a través de la edad. ¿Por qué Dios nos escogió Jerusalén? Párrafo 14. ¿Por qué escogería él a Belén? Pareciera ser que él debería haber escogido otro lugar, una de las grandes ciudades de refugio, para que protegiera a su hijo en caso de que se presentara algún problema. Los lugares de refugio como Ramot de Galaad, ese fue un gran refugio que fue construido para que la gente pudiera huir a estas torres. Cades fue otra gran ciudad de refugio. Hebrón, otra gran ciudad de refugio. ¿Por qué Dios escogió a la pequeña Belén y no escogió estas otras grandes ciudades? Ellas tenían nombres más grandes y un antecedente mucho más espiritual. Pero ustedes saben, Dios tiene una manera de hacer las cosas, su propia manera acerca de las cosas. Yo estoy muy contento de que así sea. ¿Ven? Algunas veces Él toma cosas que no tienen un antecedente espiritual o ningún antecedente en absoluto. Y por eso es que Él es Dios. Él puede tomar algo que es nada y hacer algo de ello. Y entonces eso es lo que lo hace a Él Dios. Eso es lo que nos hace amarle. Eso es lo que hace que nosotros los pobres lo apreciemos a Él, pues a pesar de que nosotros somos pobres, sin ningún antecedente, no obstante, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros y Él nos puede tener bajo su control. Párrafo 15. Josué, por supuesto, fue el que llevó a los hijos de Israel al otro lado y les repartió la tierra. Y a esta tribu de Judá se le dio esta porción en donde se encuentra Belén, la cual está situada en la parte norte de la provincia de Judá, una pequeña franja que sobresale tal como una pequeña península. Y en este lugar, en esta provincia, en esta gran provincia, está la región norteña del trigo, en donde estaba la zona del trigo, donde ellos cultivaban mucho trigo y cebada. Párrafo 16, por último. Y uno de los hijos de Caleb estableció y fundó esta ciudad. Su nombre era Salmón. Él fue uno de los hijos de Caleb. Si desean buscar eso, estoy saltando muchas de estas escrituras, pero veo que algunos hermanos los están anotando. En Primera de Crónicas 2:15 también lo encuentran en Mateo 1:15 y en donde ellos, él estableció y fundó esta gran ciudad, la cual era una ciudad pequeña. Pero es grande debido a las grandes cosas que sucedieron en esta ciudad. Como yo siempre he dicho que no es la gran iglesia, es el gran Dios en la iglesia. No es el gran monte santo, es el gran Espíritu Santo que estaba en el monte. No es el nombre santo, es el Espíritu Santo en el nombre. ¿Ven? Así era esta ciudad, era pequeña en tamaño. Y estaba más bien en el valle y no tenía mucho atractivo. Su población era pequeña y lo es aún hoy, pero debido a que Dios la escogió para hacer algo, eso es lo que a mí me gusta, algo que Dios escoge. No importa lo que le parezca a la gente, con tal que Dios lo haya escogido. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde. Hemos entrado a la lectura de este glorioso mensaje titulado El regalo envuelto de Dios. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, en Estados Unidos, día 25 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 17 al 26. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, El regalo envuelto de Dios. Párrafo 17. Raad, la ramera, con la cual estamos familiarizados. Ella, siendo una jovencita que fue echada a la calle por un padre y una madre paganos, que la pusieron en la calle porque ella era hermosa
y debía traerles buenos ingresos con la prostitución. Y sin embargo, en lo profundo de esta muchacha inmoral, que fue echada a la calle, ella había oído que había un Dios quien contestaba la oración. Y a la primera oportunidad que tuvo para aceptar a ese Dios o hacer algo por él, ella lo hizo. Y Dios le perdonó la vida y salvó a su padre, a su madre y a su familia. Ella se enamoró de un general en el ejército de Israel, según vemos en la historia, y se casó con este general. Y el noviazgo de ellos fue maravilloso. Y ellos finalmente se establecieron y vivieron en Belén. 18. A través de este general, ella trajo al mundo un hijo. El hijo de no puedo recordar el nombre del general en estos momentos. Estaba tratando de acordarme. Creí que tenía su nombre anotado aquí, pero no lo tengo. Tengo el nombre de su hijo, pero era el hijo de Raat, con este general. Su nombre era Salomón. No el Salomón del que construyó el templo, el hijo de David, sino otro Salomón. Y este Salomón engendró un hijo cuyo nombre fue Boaz. Y Boaz, todos estamos familiarizados con esa historia maravillosa de Boaz y Ruth. 19. Ahora, ¿ven ustedes? Esta ramera era una gentil y ella fue una antigua abuela de nuestro Señor Jesús. Y también cuando apareció Boaz, su nieto, apareció y se casó con Ruth, la moabita. Él también se casó con una gentil, lo cual hizo que Jesús sea parte gentil también, terrenalmente hablando. Luego, cuando les nació su hijo, su nombre fue Obed. Y Obed tuvo un hijo, y su nombre fue Isaí. Isaí tuvo un hijo cuyo nombre fue David. Todo esto sucedió en la pequeña Belén, que es el linaje del Señor Jesús. Su origen, el cual los grandes hombres espirituales estaban pasando por alto, o los así llamados hombres espirituales. Párrafo 20. Y fue en esta misma tierra que el profeta Samuel ungió a David para que fuera rey sobre Israel, aquí mismo en Belén. Y a través de David vino el gran hijo, tú, hijo de David. El hijo que nació en un pequeño pesebre de establo al lado de la colina, al lado oeste de la ciudad. Fue allí, en esa colina, en donde los ángeles de Dios cantaron su primer villancico. Analicemos la palabra Belén. En inglés, la palabra Belén es Betlehem. B-E-T-H. Significa casa. Significa Dios. E-L-H-A-M significan pan. La casa del pan de Dios. ¿Cuán apropiado fue entonces que el pan de vida viniera de Belén? La casa del pan de Dios. Oh, es una historia hermosa. 21. Debió haber sido justo un poco después de anochecer. Y el sol se había ocultado. Las estrellas probablemente habían salido. Y la luz se había ido como 2 horas antes, mientras el burrito avanzaba con sus patitas cansadas por detrás de la colina al oeste de Belén, mientras miraba con atención dónde ponía su pata al caminar, pues su carga era preciosa. Y José lo guiaba con suavidad. A medida que el pequeño trío subía por la colina, o habían estado viajando todo el día, viniendo desde hasta Nazaret. Y ella estaba esperando ser madre en cualquier momento. Quizás ya estaba muy pasada de tiempo.
22. Pero todas las cosas son preordenadas por Dios y obran para bien para los que le aman. Era ordenado por Dios que hubiera un rey cruel en aquel día, el sanguinario Herodes. Dios sabía acerca de eso. Dios sabía acerca de los impuestos y de cómo este cruel gobierno no tendría piedad ni consideración de esa pobre madre que estaba casi lista para dar a luz a su hijo primogénito en unos pocos días. Pero él ordenó que todos ellos debieran ir a su propio lugar de nacimiento a pagar impuestos. No importa en la condición en que ella esté, ella debe ir de todas maneras. Dios sabía acerca de todo eso. Él sabía todas las cosas anticipadamente. Y él conoce todas las cosas, ¿ven? Y él hace que todo obre para bien. 23. El pequeño trío no estaba reclamando por ello mientras comenzaban a subir la colina. Finalmente, después de mucho gemir, el burrito... Puedo verlos mientras se detienen en la cima de la colina, habiendo subido por la parte oeste, desde Nazaret cruzando. Y una vez que subieron la colina, miraron hacia el valle en donde estaba la pequeña Belén. Muchas antorchas ardían. Mucha gente se había reunido de toda Galilea para venir a su lugar de nacimiento allí en Belén y a través de la provincia para ser empadronados por el gobierno romano. No importaba las condiciones que tuvieran que afrontar en el camino los enfermos, necesitados, los postrados en lechos, los leprosos, cancerosos, los pobres, los inválidos, los cojos, los ciegos. Todos tenían que venir, pues era una orden del gobierno. Y Herodes estaba detrás de ello y debía ser hecho. 24. Y mientras nuestro pequeño grupito se detiene en la cima de la colina, allí debió haber habido una gran roca. Y puedo ver a José tomar a María suavemente en sus brazos para ayudarla a bajar de la pequeña mula y ponerla en el lado de la roca. Y la pequeña mula suspiró de alivio. Y mientras José caminaba unos pasos hacia adelante, miró hacia la pequeña Belén y vio las calles llenas de gente y el rugido. Las antorchas ardiendo en las calles, los gritos de la gente que yacía en los jardines y en los patios y en los alrededores de las puertas de la ciudad. Debió haber sido un gran espectáculo. 25. José debió haber dicho algo así. María, querida, imagínate, allá más allá de la ciudad, en el lado norte, fue donde Ruth la Moabita espigó en los campos de Booz. Más allá, justo al otro lado de esa montaña, fue donde David con su honda tumbó al león al suelo y arrebató a la oveja de su boca. Debió haber sido allí donde Josué se paró con su espada centellante, el intrépido guerrero de nuestro pueblo, y repartió las tierras y le dio esta herencia a la tribu de Judá, de la cual nosotros somos linaje. Y de diferentes cosas, de cómo es que él debió haberle estado explicando a ella lo que había ocurrido. 26. Y entonces, al no escuchar ningún sonido de respuesta a sus espaldas, él debió haberse dado vuelta para mirar si ella aún estaba sentada en la roca. Y cuando se volvió y vio su hermoso rostro mirando hacia los cielos, él no tuvo que preguntar más, pues el reflejo de la estrella estaba mirando a través de sus ojos. Él sabía que ella observaba algo, y ella lo miró y le dijo, José, ¿has notado esa estrella allí? Y cuando él miró sorprendido, dijo, no la había notado antes, querida. Bueno, nos ha estado siguiendo desde que el sol se ocultó. Yo la he observado,
Debe significar algo, pues tengo el más maravilloso de los presentimientos. Ustedes saben, Dios a veces hace cosas así para su pueblo. Nos muestra una luz o alguna cosa para que sepamos que Él está cerca y que está en la escena. Y no importa lo que el mundo tenga que decir o hacer, Él todavía está allí y todo saldrá bien. Él lo atestigua por el Espíritu Santo, el cual podemos sentir. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, este mensaje, El Regalo Envuelto de Dios, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 27 al 36. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, El Regalo Envuelto de Dios. Párrafo 27. Y José debió haber dicho algo así. María, ¿sabes qué? Yo nunca había estado más feliz en toda mi vida, aunque he sido obligado por el gobierno romano, pero aún así jamás había estado tan feliz como lo estoy ahora, y no sé por qué. Parece ser como que en esta noche hay algo sagrado sobre la pequeña ciudad en la cual caminábamos cuando éramos niños, allá en nuestra adolescencia cuando íbamos a la escuela. 28. Lejos allá en el oriente y a muchos cientos de millas de allí, los magos ya venían de camino, habían visto su estrella, y venían a adorar al pequeño regalo de Dios que Él le estaba enviando al mundo. Solo un poco más tarde, el mundo iba a recibir el regalo más grande que jamás había recibido. Un paquetito envuelto, un pequeño, el primer regalito de Navidad que fue envuelto en todo el mundo. Dios lo envolvió. Quiero interrumpir mi pensamiento para decir esto. La cosa más grande que alguna vez fue envuelta en carne humana fue cubierta con él. Dios se envolvió a sí mismo en un regalo de Navidad y lo envió al mundo. ¿Por qué lo rehusaron? ¿Por qué no pudieron verlo? ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué es que no lo quisieron? Por la misma razón que no lo quieren esta noche. Porque no se les entregó según la costumbre que ellos tenían para dar los regalos. Esa es la razón por la cual es rechazado aún en esta noche. Porque no es dado a la gente según la costumbre que tienen para recibir regalos. Pero Dios envolvió su propio regalo. Él tiene el derecho de hacerlo, pues Él era el que lo estaba dando. Él tiene el derecho de envolverlo de cualquier manera que Él desee envolverlo, no importa de la manera en que sea. Él tiene el derecho de hacerlo, pues Él es el que está dando el regalo. 29. Otra cosa, la razón de ellos era, como fue en aquel entonces, es que no estaba envuelto de la manera en que ellos estaban acostumbrados. Ellos esperaban algo, un regalo, que descendiera en carruaje con una escolta de ángeles conduciendo caballos de fuego. Pero cuando vino como un pequeño bebé naciendo en un pesebre, poco sabían ellos de la escritura que decía, yo le daré a este mundo una super señal. Ellos un día pidieron una señal. Él dijo, yo se las daré, pero la super señal será una señal que perdurará por todas las edades. Una virgen concebirá y dará a luz un niño, un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Esa es la super señal. Ese es el regalo que yo les voy a dar. Pero no vino de la manera en que ellos lo esperaban y lo rechazaron. 30. Y así es en esta noche, mi hermano. El regalo de Dios no ha venido de la manera en que la gente quiere que venga. Y así es que lo han rechazado. No lo quieren. Ellos lo quieren envuelto en el tipo de papel que ellos lo quieren envolver. Ellos quieren el oropel en él. Quieren algo floreado, algo perfumado, algo que brille, algo que sea clásico. Pero Dios nunca lo envía de esa manera. Él lo envía en el poder, de la manera en que Él quiere enviarlo. Otra cosa, fue traído por los pobres, María y Marta, o Marta, mejor dicho. María y José eran personas muy pobres. Ellos eran campesinos, y por cuanto fue traído a través de los pobres, ellos no lo quisieron.
Y así es hoy, cuando este gran regalo de la Iglesia, el Espíritu Santo, cae sobre los pobres y humildes, los ricos no lo quieren. Ellos no se quieren humillar, ellos lo quieren con clase, pero no de la manera en que Dios lo envía. Mucha gente quiere recibir el Espíritu Santo, pero ellos quieren recibirlo a su manera. Pero hoy yo estoy tan contento de que uno no lo pueda hacer así. Uno tiene que hacerlo de la manera en que Dios se lo envía. Humillarnos a nosotros mismos para recibirlo. 32. No estaba envuelto en lino fino, estaba envuelto en un sudario, lo cual me ha sido enseñado que la mismísima cosa en la que Jesús fue envuelto, el Cristo, era el trapo que ponían debajo del yugo del buey y que estaba allí colgado en el establo. Él fue envuelto en el sudario, era el donde ellos ponían el... Era un trapo alrededor del yugo del buey para evitar que a éste le salieran ampollas cuando estaba alando. Ellos no tenían ropa para él. Cuando pienso en eso, casi se me parte el corazón. No había ropa para Emmanuel, el creador de los cielos y la tierra, y no había ropa para que él se pusiera. Y tuvo que ser envuelto en el trapo en el que un buey había puesto su cuello para trabajar. ¡Oh, qué súper señal! 33. Eso pudiera ser muy atractivo para la gente. El pequeño Jehová llorando como un bebé. Dios hecho carne en un paquete. Dios, quien cubre todo el espacio y el tiempo, que fue antes de que hubiera un mundo o una estrella o una molécula, se envolvió a sí mismo en un paquete pequeño y fue puesto en un pesebre, en un establo, en donde el estiércol del ganado y las ovejas y todas esas cosas es ese establo. En ese pequeño pesebre de paja o heno, Jehová estaba acostado allí, llorando como un bebé. ¿Pueden ustedes imaginárselo? 34. Pues los ricos no querían nada así. Eso contaminaría sus propios pensamientos. Algo tan humilde. Y que sería traído a través de una muchachita campesina que era considerada una fanática en su vecindario, y por un carpintero que ni siquiera conocía el abecedario. ¿Cómo pudieran ellos alguna vez producir algo que pudiera atraer o agradar a los ojos de la celebridad? ¿Cómo pudieran ellos producir algo que pudiera agradar o satisfacer a los ricos y a los altivos o a las denominaciones de aquellos días? Ellos fueron rechazados totalmente. 35. No solo en aquel día, pero en ese día también lo rechazan rotundamente. No viene envuelto de la manera en que ellos lo quieren. Ellos quieren descartarlo diciendo, no hay nada en ello. Así que los ricos y las denominaciones rechazan ese regalo. No tuvieron nada que ver con él. ¿Por qué? Porque harían ellos una cosa como esa. Porque no estaba envuelto en la costumbre de sus credos. Esa es la razón por la cual hoy tampoco quieren el regalo de Dios. Estos Estados Unidos no quieren a Dios. Estas iglesias no quieren a Dios. Ellos quieren a Santa Claus. Ellos quieren algo como oropel y colores rojos y brillante, cosas brillantes. Ellos rechazan la verdad del Evangelio, del poder y la resurrección de Cristo Jesús. No se envuelve con los credos de ellos. Ustedes no pueden envolver a Cristo en un credo. 36. Estaba escuchando esta mañana, mientras iba a casa de mamá temprano, prendí la radio y una cierta iglesia estaba citando o diciendo lo que llaman el credo de los apóstoles. No existe tal cosa. El único credo que los apóstoles conocieron se encuentra en Hechos 2:38. Arrepentíos. Cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el único credo que yo he visto en la Biblia que ellos usaron. Este otro es un credo hecho por el hombre y ustedes no pueden envolver a Cristo en un credo presbiteriano o en un credo bautista, o un credo católico, un credo pentecostal. La única cosa en la que Cristo será envuelto será en su corazón, no en su credo. Él quiere su corazón. Él tiene una torre de control allí en la cual Él quiere trabajar con usted y traerle a vida eterna.
Él no aceptará algo diferente y usted no puede envolverlo a él en credos. No se pudo en ese entonces, no podrá ahora y jamás podrá hacerlo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura El regalo envuelto de Dios, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de diciembre del año 1960. Hermana Rosalia, Dios le bendiga. A continuación, en los párrafos 37 al 46. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje El regalo envuelto de Dios, párrafo 37. Entonces ellos no pudieron recibirlo porque pusieron más atención en sus credos que en el regalo. Y es de la misma manera hoy. La gente no acepta el hablar en lenguas en sus iglesias. Arruinaría su credo. No pueden aceptar la sanidad divina, el bautismo del Espíritu Santo y tales grandes doctrinas evangélicas de la Biblia, verdades apostólicas. ¿Por qué? Porque su credo lo condena. Oh, ¿cuán necio sería tomar el papel con el cual está envuelto el paquete y botar el regalo? Como el retrasado mental que tomó la caja y la aceptó y botó lejos el regalo. Así es la iglesia. Y la gente hoy en día olvidan que el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Él es rechazado hoy, tanto como lo fue en aquel entonces. En esta noche de Navidad, Él es tan rechazado como lo fue en la primera noche de Navidad. Ellos no pueden aceptarlo porque está en desacuerdo con sus credos. Por todas las edades hemos tenido la misma cosa. 38. Con razón, no hubo lugar para él en el mesón. No estaba envuelto de la manera correcta. No estaba envuelto con el clásico papel. Estaba envuelto como un regalo. Un regalo de Dios, enviado de Dios, un Dios del cual ellos no conocían nada. Ellos reclamaban que lo conocían y reclamaban que lo estaban esperando, pero Él no vino de la manera en que ellos pensaban que vendría, de acuerdo a sus credos, y no pudieron recibir el regalo de Dios. Él estaba envuelto de una manera diferente. Él estaba envuelto como un bebé. Él nació en un pesebre. Él vino de gente pobre. Él vino a través de un montón de fanáticos. Así que, ¿cómo podían ellos recibir algo así? Con razón, no había lugar para él en el mesón. No hay lugar para él todavía en las iglesias. Ellos lo echan. No creen en él. Dicen, fuera con tal cosa, es fanatismo. No queremos tener nada que ver con eso. Está en contra de la doctrina de nuestros padres, la doctrina de la iglesia, la doctrina de los credos de nuestros antepasados. Por lo tanto, Cristo es rechazado hoy tal como lo fue en aquel entonces. No hay lugar para Él en esta noche en nuestras buenas iglesias, nuestras grandes iglesias, nuestras finas iglesias. No hay lugar en nuestros círculos religiosos de hoy para una reunión del Espíritu Santo. Ellos no lo quieren. Los empequeñece a la vista de las clases altas del país. Los empequeñece pensar que tendrán que humillarse y venir al altar y llorar y quedarse allí hasta que sean llenos del poder desde lo alto para levantarse de allí con novedad de vida que hará que sus mujeres se dejen crecer el cabello y actúen como las damas deben actuar, que hará que los hombres boten sus cigarrillos y dejen de beber y que traten bien a sus familias. Eso es demasiado para ellos. Así que se aferran a su credo de iglesia en vez de recibir el regalo de Dios, el regalo de Navidad de Dios. Párrafo 39. Ellos prefieren tener un credo en vez del regalo. Prefieren más el papel que el regalo. Ellos quieren el papel, seguro, algo que sea puro oropel y mucho alboroto que puedan hacer al respecto. Pero el verdadero regalo que está en el interior de ellos, ellos no lo quieren. Vean, en aquel entonces, él estaba envuelto en un paño sucio, en un sudario. Y él estaba envuelto hoy en la misma cosa, lo cual ellos llaman santos rodadores. Los aleluyas, fanatismo, un montón de herejes. Está envuelto en un sudario y en el mundo no lo quieren. Oh, estoy tan contento de levantar ese paño y mirar lo que hay debajo de él, vida eterna.
Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Párrafo 40. No, ellos no lo quisieron a él. Interferiría con sus círculos religiosos de recibirlo hoy en día. Interferirá con ellos también. Oh, si alguien se levantara en la iglesia y comenzara a gritar y alabar a Dios, o alguien dijera amén, como ese grupo de ministros aquí o algo así, o en las audiencias, rápidamente un mujer los guiaría hasta la puerta. Y si usted tuviera su nombre en el libro, rápidamente sería quitado. Vean, Dios no tiene una oportunidad. 41. Si el presidente electo Kennedy visitara esta ciudad aquí, las banderas ondearían y el papel brillante picado volaría por el aire y las alfombras se desenrollarían. Y usted sabe, una bienvenida como la que usted jamás ha visto. Lo cual, eso está muy bien, si ellos quieren hacer eso. Él es el presidente electo de los Estados Unidos. Pero si él viniera, ellos harían todo eso y le darían la más grande de las bienvenidas. Pensar que él se digne a venir a una pequeña ciudad como Jeffersonville, Indiana, cuando Nueva York y las grandes ciudades lo están solicitando por todos lados para que vaya solo por un corto tiempo para hablar con él. Si él viniera a Jeffersonville, a una ciudad pobre como la nuestra, como ellos os ostentarían, como decimos nosotros, y ellos harían de todo y adornarían las calles y harían de todo para hacerlo sentir bienvenido. Eso está muy bien. Si usted es un político, eso está muy bien. Párrafo 42. Pero Jesús puede venir en la forma del poder de su resurrección. Puede venir en el Espíritu Santo, mostrar señales y maravillas, y todos los periódicos lo criticarán. La gente lo llamará santos rodadores. Ellos dirán, esa gente está loca. Con razón tenemos una bomba atómica con nuestro nombre escrito en ella. Al rechazarse la misericordia, no queda más nada sino juicio. Oh, ellos no lo recibirán. No lo recibieron en aquel entonces. No lo recibirán hoy. ¿Por qué no lo hicieron? Solo quiero preguntarles, ¿por qué no le rindieron y aceptaron el regalo de Navidad de Dios? ¿Por qué no lo hicieron? Si hubiera sido un regalo al cual ellos pudieran mirar y que encajaría con su sociedad, entonces habría estado todo bien. Si nuestro 43. Si esta religión del Espíritu Santo encajara en la sociedad de la gente de hoy, ellos la aceptarían. Pero, ¿por qué no la aceptan entonces? Porque ellos aprecian más a su sociedad que lo que aprecian a Cristo. Eso es correcto. Usted dice, usted está hablando muy duro de él. Yo lo estoy defendiendo a él. Él es mi señor. Yo soy su siervo. Yo tengo el derecho de clamar en contra de esa cosa malvada. Eso es correcto. Y los cristianos creen eso y saben eso y aceptan eso y saben qué es la verdad. Párrafo 44. ¿Cuál fue la razón por la cual ellos no recibieron este paquete envuelto? Ellos sabían lo que había en su interior y no lo quisieron recibir. Por eso las iglesias y la gente hoy en día, y los gobiernos y los países no recibirán el obsequio de Navidad de Dios. Es porque ellos saben lo que hay en su interior. Ellos no lo quieren, pues hará que sus mujeres actúen diferentes. Hará que los hombres actúen diferentes. Usted tendrá que llevar el nombre de fanático. Tendrá que tomar el camino con los pocos despreciados del Señor. Usted tendrá que limpiar su vida, tendrá que dejar su vileza, tendrá que dejar de hacer lo malo, de engañar, de robar, de mentir, de cometer adulterio. Usted tendrá que dejar estas cosas. Y la gente no lo quiere, a pesar de que ellos saben que eso es correcto, pero no lo quieren. Les trae demasiada verdad, descubre su pecado, así que por lo tanto ellos no lo quieren, no quieren tener nada que ver con ello. Aléjense de eso. Párrafo 45. Así es como fue en aquel día. Ellos sabían lo que había envuelto allí. Así que dijeron, fuera con esto.
Ellos no lo quieren, es igual hoy, nunca lo han querido. Y ellos no lo quieren al Espíritu Santo hoy, porque saben lo que está envuelto allí. Ellos pueden ver a una persona recibir el Espíritu Santo. Ellos se paran allí y ven que esa mujer, quizás una tan baja como ella pudiera ser, al grado que ni aún los perros la mirarían. Ver a esa mujer levantarse de ese altar como una persona nueva. Ver a esa mujer limpiar su vida y salir de allí actuando como una dama. Pueden ver a uno que iba a juegos de cartas fumando 4 o 5 paquetes de cigarrillos al día, frecuentando casinos y bares. Y ellos saben que si ellos llegan a aceptar ese regalo de Dios que está envuelto en un paquete llamado Jesucristo, arruinará cada una de sus diversiones mundanas, que Él no aprueba esas cosas. Hace algo en ellos, cambia a la gente. La gente no quiere ser cambiada, prefieren decir, déjeme en paz. Párrafo 46 por último. Me hace recordar a aquel hombre endemoniado cuando Jesús fue a Gadara y allí había un hombre que tenía 2,000 demonios en él. Y ellos dijeron, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que ver contigo? ¿Para qué vienes acá? Deja nuestras tierras, no te queremos aquí. Ellos querían que los dejaran en paz. La gente se sentía mejor en casa con los demonios que estando con Jesús. Así que ellos dijeron, vete de nuestra tierra, no te queremos aquí. Pobre legión, él era el único de ellos que quería ayuda. Él siempre viene a aquellos que lo quieren a él. Él viene a aquellos que lo necesitan a él. Así que él fue el único que fue ayudado. Yo a menudo he pensado que cuando llegue al cielo, yo quiero ver cuánto efecto tuvo su testimonio entre los criadores de cerdos en Gadara. Si les iba a costar un hato de cerdos, ellos entonces no querían ningún avivamiento. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando El Regalo Envuelto de Dios, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 47 al 56. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje El Regalo Envuelto de Dios. Del año 60-12-25, párrafo 47. Si les iba a costar algo a la gente, ellos no quieren tener nada que ver con ello. Es de la misma manera hoy en día. Si le va a costar a usted sus fiestas de apuesta, sus diversiones, sus cigarrillos, sus chistes sucios, todas las inmundicias y cosas del mundo, la razón por la cual no la quieren es porque le costará algo, su gran nombre de sociedad con mucho brillo encima. Pero le dará a usted su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, que jamás se desvanecerá. Así es que haga usted su elección. Usted tiene libre albedrío o reciba el regalo de David, perdón, reciba el regalo de Navidad de Dios. Es mi oración por usted. 48. Así es. Ellos no lo quieren porque les hace algo en el interior. Lo quiso el gobierno allá. El gobierno no lo quiso. Herodes no lo quiso. No, señor. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaría su programa de gobierno? Y el gobierno no le quiere hoy. Se supone que somos uno. Las Naciones Unidas no lo quieren. Ellos prefieren tomar cualquier otra idea del mundo, menos la de él. No ofrecen ninguna oración. No hay oraciones en sus acciones. Ellos simplemente entran y comienzan a destruirse mutuamente, como dice la vieja expresión de la calle, peleando como perros. Ellos no quieren a Cristo. Tendré que cambiar sus programas así, es que no lo quieren. No lo quisieron en aquel entonces, no lo quieren ahora. 49. Las iglesias no lo quisieron, pues él no estaba de acuerdo con sus credos. Él les dijo que ellos eran, dijo, generación de víboras, paredes blanqueadas. Él les llamó de todo lo que usted pudiera imaginarse. Hablando de Herodes, él dijo, y decía aquella zorra, dígame usted, ¿qué cosa es más sucia que una zorra? ¿Qué cosa es más apestosa y baja que una zorra vieja y mugrosa? Jesús dijo, eso es lo que él es.
Ve usted, él llamó a lo blanco blanco y a lo negro negro. Él llamó a lo errado errado y a lo correcto correcto. Ellos no quisieron eso. Las iglesias hoy no quieren un pastor lleno con el Espíritu Santo que arde y le diga a usted lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ellos no lo quieren, lo despedirían rápidamente. La mesa de diáconos se juntaría y lo echarían. Luego se conseguirían a otro que hablara acerca de sus credos. Hermano, yo no conozco ningún credo sino a Cristo. Ninguna ley sino el amor y ningún libro sino la Biblia. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitan las iglesias. 50. Pero la gente no lo quiere, así que ponen a su iglesia tan envuelta en estas denominaciones hasta el punto que la mesa de síndico o la mesa de diáconos pueden moverse como quiere a un buen pastor, pero no pueden mover a Dios, eso es seguro. Dios permanecerá Dios. Ellos no lo darán la bienvenida, ellos les dan la bienvenida a sus amigos, a sus políticos y todo eso, pero no le darán la bienvenida a Cristo. Ellos prefieren tener a Santa Claus. El mundo se ha rendido a Santa Claus. Ha tomado dominio, usted sabe. Los niños pequeños ya ni siquiera saben lo que significa la Navidad. 51. No saben lo que significa Domingo de Pascua. Todo es un conejo de Pascua, una especie de conejo, una gallina amarilla o algo así. ¿Qué tiene que ver Dios la resurrección con una gallina, el ave más inmundo que hay? ¿Qué cosa es más inmunda que una gallina? Y ellos la ponen allí para que tome el lugar de Cristo. ¿Qué mito es más mito que Santa Claus? Jamás ha habido una cosa como esa, diciéndoles mentira a los niños. Usted será responsable por eso en el día del juicio, ¿sí? Con razón la gente no sabe qué hacer, no quieren lo real. Toman cualquier cosa artificial, pero no quieren lo real. No quieren los regalos de Dios. Oh, Señor, ciertamente no quieren a Jesús. Eso es una cosa cierta. 52. Tengo escrito aquí que una razón por la cual ellos no lo quisieron fue porque cuando él fue a su templo y encontró la inmundicia de ellos en el templo, él dio vuelta a las mesas y echó a los cambistas. Él lo limpió. Y si alguna vez ellos dejan que el Espíritu Santo entre a una de estas grandes iglesias de por acá, él la limpiaría. Así es que ellos no pueden aceptarlo. ¿Ve usted? Haría que dejaran de apostar. Les detendría sus fiestas de rock and roll, colocando sus fotos en el periódico como hombres modernos, tal como lo hizo un ministro metodista aquí en Howard Park, Clarkville. Él tiene un hermano sentado aquí ahora. Oh, si él no se peina bien su cabello, cualquier hombre, siervo de Dios, que ponga su foto en el periódico y que tenga una fiesta social de hombres modernos en la iglesia, si Juan Wesley que supiera de eso, se daría vuelta en su tumba, porque ellos rechazaron al Cristo que Juan Wesley conoció. Eso es correcto, y han aceptado a un hombre moderno. Tienen una religión moderna, tienen hijos modernos, papá moderno, mamá moderna, un presidente moderno, y esto continúa y continúa. ¡Qué desgracia! Rechazan la real, lo real. 53. Dios dijo que Él les enviaría un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados por ella. Dios dijo que lo haría. Usted rechaza lo correcto, entonces tiene que tomar lo errado. No hay otra manera. Usted rechaza ir a la derecha, entonces tiene que ir a la izquierda. No puede ir de otra manera que no sea así. Usted no puede ir a la derecha y a la izquierda a la misma vez. Cuando ellos rechazan al Espíritu Santo, rechazan a Cristo. Rechazan el programa de Dios, rechazan al mensajero, rechazan todo. Así es que son dejados en sus pecados. No les queda nada sino simplemente juicio. Hermano Ben, eso es correcto, eso es exactamente correcto. Lo han hecho, han rechazado a Cristo, han rechazado su programa, han rechazado su espíritu. Él ha tratado por 50 años en que el Espíritu Santo ha caído en América, y ellos lo han rechazado por 50 años, y esta noche es más negra y oscura de lo que jamás lo ha sido. 54.
aún sobre aquellos sobre los cuales cayó en el principio, sus hijos lo han organizado y denominado y lo han atado en organizaciones hasta el punto que están rechazando al mismo Dios que sus padres recibieron. Ellos reclaman ser pentecostales. Oh, no, el que la puerca viva en el granero no significa que sea un caballo. Seguro que no. Lo mismo no significa que un hombre que pertenece a la iglesia pentecostal, iglesia bautista, presbiteriana o cualquier otra, sea un cristiano. Él aún es un pecador hasta que sea convertido. Y cuando es convertido, él ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios y ha cambiado, ha aceptado a Cristo y el Espíritu Santo ha entrado y lo ha hecho una nueva criatura, una nueva creación. 55. Entonces, ellos lo rechazaron en aquel entonces, ellos lo rechazan ahora. Él voltearía sus mesas con dinero, él daría vueltas a las mesas de síndico, la mesa de los pastores. Ellos no, él, ellos se conseguirían una mesa muy bien. Oh, ¿qué diferencia sería si él viniera a las iglesias hoy, pero él no puede entrar? Lo encontramos a él la otra noche en esta edad de la iglesia, echado de su propia iglesia, parado en la puerta, tocando, tratando de entrar de nuevo. Un padre misericordioso, después de haber sido echado por su propio pueblo, tratando de entrar en su iglesia otra vez, él dice, yo soy el que camina en medio de los siete candeleros de oro. Y en la última edad de la iglesia, aquí está él afuera. Ellos lo patearon fuera. ¿Dónde? En esta edad de la Odisea, parado otra vez, tratando de entrar de nuevo por su misma puerta a su misma iglesia. ¿Qué cosa más patética? Ese es uno de los cuadros más patéticos que la Biblia nos muestra. Ese es capítulo 2 de Apocalipsis, el 3 mejor dicho. Cristo fuera. 56. Hay otra cosa patética. Yo creo que una de las palabras más patéticas que Jesús haya dicho fue cuando dijo, Padre, yo me santifico para que ellos sean santificados. En otras palabras, él tenía un derecho. Él era un hombre, tenía derecho a tener un hogar, tenía derecho a tener una familia. Él era un hombre, tan hombre como lo es usted o yo, tan humano en la humanidad como nosotros lo somos. Él tenía un derecho, pero él estaba entrenando a 12 hombres que iban a llevar el evangelio por todo el mundo. Así es que él se santificó a sí mismo por causa de ellos. Yo me santifico a mí mismo por su causa. Un regalo de Dios, manteniéndose a sí mismo santificado. Oh, regalo de Dios, ustedes que reclaman que han recibido su espíritu, manténganse santificados. Manténganse lejos de las cosas del mundo. Sean santificados. Oh, Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura en Regalo Envuelto de Dios. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de diciembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 57. Dice, ¿quién conoció lo que había dentro de este paquete de regalo? ¿Hubo alguien que alguna vez supiera lo que había dentro? Estoy tan feliz de que lo hubo. ¿Quién lo conoció? Era una cosa escondida, una piedra rechazada, pero hubo alguien que conoció lo que había dentro. Estoy tan feliz por eso. A mí me gusta escudriñar cosas. ¿A ustedes no? Me gusta desenterrar pepitas de oro en bruto y pulirlas para ver qué es lo que hay adentro, ponerlas bajo el contador. Hegel, 58. Él también fue puesto bajo el contador Hegel en el Calvario y demostró que era 100% puro. Seguro que sí. Él era oro más grande que haya sido encontrado, el diamante más caro que jamás haya existido. La Biblia dice que el reino de los cielos es semejante al hombre que compraba diamantes. Y cuando encontró este diamante, él vendió todos los otros para conseguir este, para comprarlo. Él es el diamante de más quilates que haya sido del polvo de la tierra, que se haya salido del polvo de la tierra.
el oro más grandioso que haya salido de la tierra. Él es una joya, la joya del cielo, un gran diamante. 59. Cuando encuentren un gran diamante en Sudáfrica, yo he estado en las grandes minas de diamantes en Kimberley. Y ellos toman estos diamantes y una vez que los recogen de la tierra en bruto, ellos lo cortan. Y la razón por la que los cortan es para que reflejen la luz. Les ponen luz para ver sus quilates. Eso le muestra a usted cuántos quilates hay en ese diamante. Si no arde como un gran fuego con chispas, entonces no es un diamante valioso. Pero cuando es solo vidrio, pero cuando es un genuino diamante con quilates, reflejará y mostrará diferentes colores. 60. Eso es lo que él fue. Él fue un diamante y él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos sanados. ¡Oh, esos rayos del amor de Dios y de luz que se reflejan de él! Poder sanador, amor y resurrección. ¡Dios! Le hirieron y lo molieron y lo cortaron. Lo cortaron con una espada y un látigo romano hasta que sus costados fueron abiertos y la sangre le corría por su espalda y por su cabeza y su barba y hasta sus pies. Pero, ¿qué estaba haciendo? Él estaba reflejando amor. Él abrazó la cruz y en vez de una suave almohada de plumas, él tuvo un pesebre de paja. En vez de una pequeña bata rosada, él tuvo un trapo sudario. Párrafo 61. Oh, hermano, ¿puede ver usted las profundidades del amor? Estuve hablando la otra noche con unas personas en mi casa. Nadie podría jamás llegar a comprender cuán profundo es el amor de Dios. ¡Oh, amor de Dios! ¡Cuán rico! ¡Cuán puro! Ese último versículo, en el primer versículo, mejor dicho, fue encontrado en las paredes de una institución para dementes. Sí, todo el océano fuese tinta, y todo el cielo un gran papel, y cada hoja una pluma, y cada hombre un escritor. Se sacarían los mares, se acabaría el cielo, y no se podría escribir. ¡Cuán grande es el amor de Dios! Párrafo 62. Piensen en cuántas hojas de árboles ha habido en la tierra, y cada una de ellas fuese una pluma para escribir. Y los billones de hombres fuesen escritores. Para escribir cuatro pequeñas letras, A-M-O-R, piénselo, cuatro letritas, amor, el amor de Dios. Se secarían los mares, siendo que cuatro quintas partes de la tierra son agua. Y yo fui allá al Monte Palomar y miré a través de ese cristal y pude ver 120 millones de años luz de espacio. Y no podría todo ese gran papel contener toda la escritura, aunque fuese extendido de lado a lado. Párrafo 63. ¡El amor de Dios! ¿Cómo Dios se develó a sí mismo y descendió como un regalo envuelto y fue puesto en la paja? Lo primero que él tuvo en la tierra para recostar su cabecita fue paja y un pedazo de trapo sucio envuelto alrededor de él. Y la última cosa que él tuvo fue una corona de espinas con un trapo sucio cubierto. Sus ojos le golpeaban en la cabeza diciendo, si eres un profeta, dinos quién te golpeó. Luego clavado en una cruz, el amor extendió su brazo. Sus propios hijos pidiendo su sangre. Él gritó, padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso es amor. La iglesia no quiere eso. Ellos quieren un credo. Lo que necesitamos es amor. La iglesia está muriendo con los credos. Solo puede vivir a través del amor, pues el amor es vida eterna. El amor vence todas las cosas. El amor es la fuerza más poderosa que existe. No, ellos no lo quisieron porque sabían lo que había dentro del regalo. 64. Pero a algunos de ellos les fue revelado lo que era ese regalo, lo que había dentro de él. Algunos miraron dentro del paquete. Creo que los primeros en mirar ese regalo de Navidad fueron. ¿Saben ustedes quiénes fueron? Yo creo que fueron ángeles. Los ángeles lo sabían. Les fue revelado. Lo sabían, pues fueron hacia el lado de la colina. Quizás María sentada allí, cansada, polvorienta, y entonces un pobre pastorcito entró al pesebre.
oliendo como oveja. Y ve a esa madre sentada allí en la noche y viendo algo como un fulgor, tal como la gente de hoy puede ver que hay algo que va a acontecer. Son tiempos tremendos, la gente no sabe hacia qué lado tomarse. Quizás un muchachito pastor entró y vio a esa madre. Algo le golpeó a él y le dice a ella, aquí tengo agua fría en este cántaro. ¿Le gustaría beber un poco de ella? La pequeña familia le agradeció y la que pronto iba a ser madre bebió un poco de agua. 65. Y quizás ese fue uno de los pastorcitos que estaban acostados en la colina aquella noche, cuando allá abajo en el establo en donde un bebé estaba llorando, ¡oh, y el mundo! No había lugar para él, nadie lo quería. Pero en esa misma hora había un pastor en la colina y los ángeles vinieron y comenzaron a cantar el primer villancico. Hoy en la ciudad de David os ha nacido Cristo el Salvador, fue revelado. Esa es la única manera en que alguien alguna vez sabrá lo que hay dentro del regalo. Tiene que serlo revelado a usted o usted lo rechazaría, perdón, lo rechazará y dirá, es un fanatismo. Pero cuando usted obtiene la revelación, usted buscará el regalo, lo abrirá y Dios entrará y cenará con usted y usted con él. Cuando usted esté listo para abrir la puerta y dejarlo entrar, ese pequeño regalo golpeando en su corazón, el regalo de Navidad más grande que haya sido jamás dado, el primero y el más grande, ese pequeño paquete golpeando en el corazón del hombre, yo entraré y cenaré con él. Usted nunca lo conocerá hasta que lo sea revelado. Cuando le sea revelado, entonces usted irá en su búsqueda. Párrafo 66, por último. Cuando usted vea que es vida y la única forma de vida, cuando usted vea que su iglesia está seca y muerta, cuando usted vea que el apretón de manos con su pastor o su reconocimiento en el bautismo no tiene nada que ver con el regalo, entonces usted irá a investigar. Cuando usted esté yaciendo en la cama, muriendo y el doctor le diga, no hay esperanza para usted, solo le quedan unos pocos minutos. Entonces usted querrá mirar dentro del regalo. ¡Mírenlo en esta noche! Por supuesto que no estará a su alcance en ese momento. La Biblia dice, si me rechazas en tus días de salud, ahora, cuando la calamidad venga, yo simplemente me reiré de ti. Así es que es mejor que usted investigue el regalo en esta noche. ¡Aleluya! Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, el regalo envuelto de Dios, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de diciembre del año 1960. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 67 al 76. Amén. Mensaje, el regalo envuelto de Dios, párrafo 67. ¿Qué significa todo esto? Estas luces, luces sagradas viniendo del cielo, les toman fotografías, grandes señales, discernimientos, poderes, mensajes en lenguas, interpretaciones, diciendo cosas que vendrán, poder del evangelio sanando al enfermo, quitando los cánceres y sanándolos, ojos ciegos siendo abiertos, todas estas clases de cosas. ¿Qué es todo esto? Bueno, son un montón de santos rodadores. Tenga cuidado, ese es el paño sudario. Pudiera hacerlo. Así lo hizo Balaán. ¿Cómo Dios no maldecería a un pueblo como Israel? Pero él falló al mirarlos así. Él miró el paño sudario en vez de mirar la roca herida y la serpiente de bronce que iba delante de ellos haciendo una expiación. 68. Y es de la misma manera hoy. En vez de ver el poder del Espíritu Santo haciendo sus señales del Mesías y las maravillas entre el pueblo, como él prometió que lo haría en los últimos días, él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando Él comience a hacer esas señales y maravillas entre el pueblo, mostrándose a sí mismo vivo, que es entre los pobres y humildes, la gente pobre.
Ellos van y lo llaman fanatismo y lo arrojan fuera. Sería mejor que investigaran antes de que se aparte de ustedes demasiado lejos, ¿sí? 69. Estos pastores malolientes, la gente difícilmente quería que ellos estuvieran a su alrededor. Ellos se acostaban afuera y dormían con las ovejas y en esas mismas camas de paja, en ese mismo suelo, mejor dicho. Ellos las cuidaban hasta el punto que usted les encontraba el mismo olor que las ovejas. Cualquiera sabe que un pastor que cuida ovejas yace en el suelo de la puerta con las ovejas. Se acuesta junto a ellas. Jesús dijo, yo soy la puerta del redil. A menudo me pregunté acerca de eso, hasta que estuve en Tierra Santa, o en el Oriente, mejor dicho, y descubrí cómo es que los pastores entran a las ovejas al redil. Y ellos se acuestan en la puerta. Las ovejas no pueden salir sin pasar por encima de él primero. Y el lobo no puede entrar sin pasar por encima de él primero. Él es la puerta. Amén. 70. Yo estoy tan feliz de que Jesús se acueste en la puerta de nuestro corazón. No podemos salir ni hacer nada sin que él no lo sepa. Ni nada puede entrar sin que él lo sepa. Así que él hace que todo obre para bien para aquellos que le aman. Eso debería hacernos gritar, llorar, alabar a Dios y decir gracias a Dios por el Salvador. Un pastor que yacerá a la puerta de nuestro corazón y que nos advierte de las cosas que vienen para estar listos para afrontarlas. Sí. 71. Lejos, allá en el campo, estaban unos humildes reyes sabios. Ellos eran llamados magos, astrólogos. Cuando estuve en Oriente, no hace mucho, los vi todavía de la misma manera. Son una clase de gente muy pobre. Viajan de a tres, se sientan en las calles. Billy y yo los vimos allá en la India. De allá es de donde vienen, de la India. Ellos dijeron, hemos visto su estrella en el Oriente. Ellos estaban en el este cuando vieron la estrella. Jerusalén es el oeste. Palestina está al oeste de la India. Así que ellos vieron su estrella mientras estaban en el este y vinieron a adorarle. 72. Ahora, estos magos no se sentaban así como así. Se sentaban en cuclillas allí todo el día. Y en la noche, ellos tenían una gran torre a la que subían y permanecían allí. Ellos encendían fogatas y hablaban de los países, de las caídas de los reinos y del ocaso de los imperios. Y ellos adoraban a un Dios verdadero. Eso es correcto. Ellos son creyentes, son maometanos. En realidad, todo vino de los medos y persas allá en los días de Daniel. Y ellos son sus... Y Pedro dijo en Hechos 10:35 que él se daba cuenta de que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme. Cualquier hombre que teme a Dios... Mire a esos magos allá, mirando a esa estrella, regalo de Dios. Y ellos la reconocieron antes que los sacerdotes en el templo de Jerusalén, entre la gente religiosa, predicadores y todos los demás. Amén. 73. Puedo ver a los magos sentados alrededor de esa fogata sagrada una noche. ¿Tenemos un poquito más de tiempo? Sí, sentados alrededor de esa fogata sagrada, conversando. Luego se levantaban. Ellos estudiaban los cuerpos celestes. Ellos estaban muy bien familiarizados con todos ellos. Cada movimiento, ellos lo conocían. Así que una noche, mientras estaban sentados allí, tal vez cantando himnos, y ellos estaban en esta gran cosa, estudiando. Ellos conocían cada estrella y dónde estaba. Sabían su nombre, pues estudiaban los cuerpos celestes.
Y con razón, cuando apareció un extraño entre todos los cuerpos celestes, los conmocionó. Bueno, ellos se preguntaron, ¿qué hace este nuevo individuo allá arriba? Oh, señor, algo nuevo ha sucedido. Es algo sobrenatural. ¿Y qué provocó que ellos hicieran? Fueron directamente a las Escrituras. 74. Ellos conocían las Escrituras, pues Daniel era su jefe. Ustedes saben eso. El segundo capítulo de Daniel nos dice que Daniel fue hecho su jefe supremo. Él les enseñó, sin duda. Una noche ellos estaban sentados allí leyendo las Escrituras acerca de Daniel, diciendo que vio todos estos reinos hasta que llegaron a ser lo que fueron en su tiempo, los medos y persas y todos los demás, hasta que llegó a Roma y luego vio una piedra cortada de la montaña sin manos. Y ellos dijeron, debe ser ya tiempo. Luego recordaron lo que había sido hecho allá atrás, antes de ese tiempo, allá atrás en los días del peregrinaje de Israel. Cuando oyeron que Balaán dijo, cuando vio a Israel, él dijo, saldrá estrella de Jacob. Amén. Debió haber sido entonces cuando ellos estaban pensando en estas cosas, que el nuevo visitante apareció. 75. Generalmente es cuando usted mantiene su mente en Cristo. Cuando Él viene a usted, aún es algo razonable. Usualmente cuando usted está pensando en Él, es cuando aparece. Usted sabe, cuando usted está pensando acerca de lo que es correcto y de hacer lo correcto, allí es cuando Él viene para ayudarle. Amén. Debió haber sido entonces cuando ellos miraron hacia arriba y vieron a este nuevo visitante que les comenzó a guiar hacia el oeste. Rápidamente ellos comenzaron a ir hacia el oeste, atravesando el río Tigris y el desierto, por sobre las montañas y los lodazales. Oh, Señor, caminando y caminando. Ellos sabían que algo estaba sucediendo. Algo sobrenatural había acontecido. 76. ¿Y qué dijeron? Seguro, si esta es la profecía de Daniel, entonces la gran ciudad de Jerusalén, la capital de la gente religiosa de esa nación, estará lista para recibir a su rey. Ellos de seguro sabrán todo esto cuando lleguemos allá. Nosotros no entendemos muchas cosas, pues somos simplemente magos pobres, gente humilde, pero hemos estado esperando algo y vemos que se está levantando entre nosotros, que es algo sobrenatural. Oh, Señor, ellos estaban listos. Aleluya. Ellos salieron, gente humilde, para encontrar la estrella mensajero de Dios. Ellos iban a seguir al mensajero estrella de Dios hasta que llegaran a la luz perfecta. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos. El regalo envuelto de Dios. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de diciembre del año 1960. A continuación, hermana Edi, por favor, en los párrafos 77 al 86. Dios les bendiga, hermanos, continuando con el mensaje, el regalo envuelto de Dios. Párrafo 77. O Apocalipsis 20, o mejor dicho, Apocalipsis 1:20, dice, las estrellas de estas iglesias. Lo que deberíamos hacer hoy en día es encontrar esa estrella de luz. Amén. Que refleja su gloria, que refleja su poder, que refleja su deidad, y seguirla hasta que encontremos la luz perfecta, manteniéndose guiándonos hacia el oeste, aún moviéndose, guiándonos hacia esta luz perfecta, o solo manténgase en movimiento, no importa a qué precio, por sobre las montañas, por las junglas, por donde quiera. 78. Finalmente llegaron a Jerusalén y tan pronto como entraron a esta gran iglesia denominacional, la estrella los dejó. Qué extraño. Ellos pensaron, debe estar aquí. Así que recorrieron las calles de arriba a abajo, diciendo y gritando en cada callejón y por las calles. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?
Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Dónde está él? Qué extraño, no obtuvieron respuesta. Allí mismo en ese círculo. Oh, Señor, ya casi estoy por hablar en lenguas. No obtuvieron respuesta. No la obtuvieron allá y no la obtendrán ahora. Ellos no lo saben. Los magos no encontraron a Jesús en el círculo de la religión de ellos. Lo encontraron fuera del círculo de su religión. Y los reyes magos de hoy, los sabios de corazón, no lo encuentran a él en estas grandes denominaciones. Ellos no saben nada acerca de ello. No tienen la respuesta. ¿Qué es toda esta cosa de sanidad divina en este día? ¿Qué es toda esta cosa de lengua e interpretaciones y profecías y la señal del Mesías? Oh, es solo tontería. No hay nada de valor allí. No vayan hacia allá. No hay nada allí. ¿Lo ve usted? Ellos no tienen la respuesta. No la tenían entonces, no la tienen ahora. 79. Pero todo eso provocó algo. Les hizo que buscaran más. Creo que nuestro hermano Duplay se está gozando con esto ahora. Han vuelto las vírgenes fatuas, han vuelto para comprar aceite, pero ese es el momento cuando él viene, cuando ellas van a comprar. Así que fíjese cuán cerca estamos ahora. Cuando vemos a estas grandes iglesias volviendo y diciendo, bueno, parece que hemos olvidado algo. Será mejor que volvamos a buscarlo. Jamás lo conseguirán. Recuérdelo. Ellas jamás lo conseguirán. Están muertas. Muertas y bien muertas. Eso es todo. Jamás volverán a la vida. Recuérdelo. Lo digo en el nombre del Señor. Y esto se está grabando. Es cierto. Ellos jamás, nunca volverán a la vida. Están acabados. Esa es la razón por la cual no estoy interesado en sus programas. Estoy interesado en una sola cosa. Gritar tan fuerte como pueda al que quiera venir. No resucitar una denominación, sino traer de vuelta a Jesucristo. Eso es. Él nunca ha estado en una denominación. Eso está en contra de Dios. Siempre lo ha estado y siempre lo estará. Eso deja a Dios afuera. Rechaza todo lo que es santo y puro. Nunca volverá a la vida. Así que esta Navidad no es diferente a la primera Navidad. Es la misma cosa. Esos magos recorriendo la ciudad. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Oh, Señor, 80. Déjeme detenerme aquí por un momento. Yo tengo una película. En estos momentos no está en mi poder. La tiene una doctora, la doctora Delay. Ella fue sanada en mis reuniones y ya tiene la película llamada 3 minutos para la medianoche. Y cuando esos judíos volviendo a su nación, ahora mismo en Palestina, lo cual fue hablado por el Señor, de que ellos lo harían. Antes de la segunda venida, ellos lo harían. Un hermano aquí el otro día yendo hacia Israel hizo la pregunta, ¿puedo ir allá? Y lo rechazaron. Israel vendrá como una nación, no como un individuo. Nacerá una nación, vendrá como una nación. 81. Pero mire, esos pobres judíos por allá en Irán y en diferentes lugares, usted lo ha leído en la revista Life. No querían subirse a esos aviones, pues nunca habían visto uno. Ellos araban la tierra con arados de madera y cosas como esa. Ellos dijeron, oh, el rabí se paró allí y les dijo, esperen un minuto. ¿No nos dijo nuestro profeta que cuando volviéramos a nuestra tierra lo haríamos sobre alas de águila? Oh, Señor, ellos vinieron y se subieron en los aviones, TWA, y se elevaron. El profeta no sabía que se elevaban con motores, pero parecía águilas grandes. Ellos se elevaron en el aire como un águila. El profeta había dicho cuando vuelvan. Eso fue 2,500 años antes. Oh Dios, 2,500 años atrás cuando fueron hechos cautivos por los romanos y dispersos a todo el mundo. Él dijo, no les olvidaré, los traeré de vuelta, pero voy a cegar sus ojos para que de los gentiles, yo pueda sacar un pueblo por causa de mi nombre y pondré mi nombre sobre ellos. Cuando ese día se acabe, yo los reuniré otra vez y cuando vuelvan a sus hogares, ellos vendrán sobre estas cosas raras. Y entonces Isaías lo vio levantarse del suelo y elevarse. Entonces dijo, sobre las alas de águilas. 82. Ese viejo rabí se paró allí y dijo, nuestro profeta dijo que nos iríamos a casa en el tiempo del fin sobre las alas de águila.
y todos se subieron. Y cuando llegaron allá, cargando a los ancianos, ciegos y paralíticos sobre sus hombros y ayudándoles a caminar, luego les hicieron una entrevista. Yo la tengo en cinta. Les preguntaron, ¿han vuelto a su tierra para morir aquí? Ellos le respondieron, no, hemos venido para ver al Mesías. Oh, hermano, ¿qué sucede? Su iglesia no tiene la respuesta. ¿Qué sucede? Estamos en el tiempo del fin, hermano. Cuando las luces del atardecer están brillando, el poder del Espíritu Santo está de vuelta en la iglesia otra vez, tal como lo estuvo en el principio. El profeta dijo, habrá luz en el atardecer. La iglesia no sabe por qué ellos se están juntando allá. No tienen la respuesta. La bomba atómica tiene la respuesta para ellos, allá. Seguro que sí. Pero nosotros estamos en la hora del atardecer, mucho más tarde de lo que pensamos, seguro. 83. Estos magos recorrieron las calles, no obtuvieron la respuesta. ¿Qué sucedió? Finalmente encontramos que ellos comenzaron a seguir esto. Cuando llegaron allá no podían encontrarla, no pudieron encontrar respuesta en la ciudad, en sus reinos religiosos, no. Ni tampoco pueden hacerlo ahora. ¿Dónde? En Jerusalén. No sabían nada acerca de una señal sobrenatural. ¿De qué clase de señal sobrenatural hablan? Oh, hemos visto una estrella cuando estábamos en el oriente y la hemos seguido. ¿Dónde está? No la veo por ningún sitio. Oh, no sabemos nada de eso. Eso era un cumplimiento exacto de las escrituras. 84. Pero ellos no tenían la respuesta en sus círculos religiosos. Tampoco la tienen hoy. ¿Qué es este hablar en lenguas? ¿Qué es este montón de gente que se está levantando, sanando al enfermo y haciendo todas estas clases de milagros y cosas y gritos y clamores y todas estas cosas? Suena exactamente como en la Biblia allá atrás. Ah, tonterías, no hay nada de eso. No sabían nada acerca de lo sobrenatural. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Ellos no siguieron a la estrella de luz. La estrella de luz, la brújula de Dios hacia esa luz perfecta, o guiando hacia el oeste, aún viajando. Guíanos hacia esa luz perfecta, oh estrella de Belén. Hemos visto su estrella aquí en el oeste. ¿Qué clase de estrella? La estrella de su iglesia, el Espíritu Santo moviéndose en seres humanos. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Amén. Eso es lo que es. Hombres sabios, mujeres sabias, humildes de corazón. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. 85. O ellos no sabían nada acerca de las cosas sobrenaturales. No sabían nada acerca de las luces y de estas cosas. No sabían nada acerca de eso. Eso los convulsionó. Seguro que sí. Es lo mismo hoy. No supieron nada acerca de esto. Los círculos religiosos en ese entonces. Ni tampoco saben nada acerca de él hoy. Note, me gusta esto. Esto está bueno. 86. Mientras ellos estuvieron en los reinos denominacionales, la estrella no se les apareció. Se les fue en las puertas de Jerusalén y se quedó afuera. Hermano, se quedó afuera mientras ellos caminaban en esos reinos denominacionales. ¿Dónde está él? De seguro ustedes pastores deben saber algo acerca de esto. ¿De qué se trata todo esto, ustedes rabíes y sacerdotes? ¿Y ustedes? Ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, y ustedes antiguas iglesias, de seguro deben tener una respuesta para esto. ¿Dónde está él? Oh, Señor, vea usted, ellos no sabían nada acerca de esto. Y estos que estaban allí permanecieron en tinieblas hasta que salieron de allí. Tan pronto como salieron de allí, allí estaba la estrella otra vez. Gloria. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, el regalo más envuelto de Dios, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga. En los párrafos 87 al 96. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje del regalo envuelto de Dios. Párrafo 87. Salid en medio de ella, pueblo mío, dice el Señor. Salid de Babilonia, la confusión. Sal de tus credos y de tus propias ideas, y yo te recibiré, dice el Señor. Salid de Babilonia,
la confusión. Sal de tus credos y de tus propias ideas y yo te recibiré, dice el Señor. No toques nada, pues aún sus cosas están contaminadas, sus fiestas modernas en la iglesia y apuestas y todas estas clases de cosas y bailes. 88. No hace mucho mi madre me llamó y me dijo, Billy, ¿puedes venir por un momento? Creo que ella está sentada aquí en algún lugar de la iglesia en esta noche. Fui y le dije, ¿qué sucede? Me llamaron hacia allá y era una gran iglesia metodista de Indiana que tenía una fiesta de rockera, rock and roll. Y habían entrevistado al pastor y él dijo, por mucho tiempo la iglesia metodista ha ignorado el hermoso arte del rock and roll. Gente poseída de demonios. No saben nada acerca de Dios. Saben tanto de Dios como lo que un aborigen o tentote de África sabría de un caballero egipcio. Nada. Saben tanto de Dios como lo que un conejo sabría de zapatos para andar en la nieve. O cuando usted llega al sitio donde lo único que sabe es teología, algún credo hecho por el hombre. 89. Cuando el poder del Espíritu Santo entra, usted acepta al profeta de Dios, usted acepta el regalo de Dios, el Espíritu Santo. Y vea usted cuánto rock and roll puede tener en la iglesia. Usted vuelve al evangelio que Juan Wesley predicó y entonces vea cuánto de eso puede tener. Se han apartado de la senda estrecha, vuelven al Juan Smith de los bautistas, vuelven a Martín Lutero, pero ¿qué es? No saben nada de lo sobrenatural hoy en día. Eso es correcto. La iglesia metodista no sabe nada acerca de la sanidad divina. Cuando Juan estaba parado allí, predicando sanidad divina, una de las iglesias más grandes de Inglaterra vino a mofarse de él y soltaron una zorra y un montón de perros perdigueros. Él le apuntó su dedo en su cara y le dijo, el sol no se pondrá sobre tu cabeza tres veces antes de que me llames para que ore por ti. El hombre murió esa tarde llamando a Juan para que orara por él. 90. ¿Por qué la iglesia metodista no trae eso de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué está muerta? ¿Por qué? Porque está muerta, correcto. Usted tiene miedo de mirar dentro del regalo porque le revelará sus pecados. Yo les reto a ustedes, metodistas, a mirar dentro de ese paquete otra vez. Yo les reto a ustedes, bautistas, a mirar dentro del paquete otra vez. Y ustedes, presbiterianos y todos los demás, ustedes, pentecostales, católicos y todos, miren otra vez el regalo de Navidad de Dios. Miren otra vez el regalo. Arrojen la caja y tomen el regalo. Apártense del brillo de Santa Claus y vuelva al regalo de Dios. Vuelva al Espíritu Santo o... Yo sé que le revelará muchas cosas, pero eso es lo que usted necesita, una limpieza, una restregada. Sé que eso es algo duro, amigos, pero tenemos que tenerlo. Es la palabra de Dios, sí, Señor, es bueno para usted, correcto. Oh, sí, ellos sabían que algo andaba mal cuando llegaron a la ciudad y la luz se fue. Tan pronto como ellos se unieron a esta denominación, la luz se fue. ¿Qué sucede? Ellos comenzaron a gritar, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? De seguro lo encontraremos a él aquí. Está en una antigua denominación que ha estado aquí por mucho tiempo. Él es la capital de las denominaciones, la ciudad del Vaticano. Bueno, seguro que lo vamos a encontrar aquí. ¿Dónde está él? ¿Quién dijo que habría luz en el tiempo de la tarde? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él que dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Y la luz no aparecía. Hasta que ellos salieron de esa cosa y se marcharon de la ciudad, entonces la luz apareció otra vez. Habrá luz en la hora de la tarde. La senda de gloria de seguro hallarás. En ese camino de agua está la luz de hoy, enterrado en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y viejos, arrepentíos de todos vuestros pecados, y el Espíritu Santo de seguro entrará. Las luces de la tarde han llegado. Es un hecho que Dios y Cristo uno son. 92. Sí, mi hermano, sí, Señor. Arrepentíos de todos vuestros pecados y el Espíritu Santo, el regalo de Dios de seguro entrará. Él está a la puerta diciendo, déjame entrar.
si me dejas entrar, yo sanaré contigo y te revelaré estas cosas. Te mostraré lo sobrenatural, sanaré tu enfermedad. Yo me encargaré de todas tus cosas si tan solo me dejas entrar. 93. El regalo envuelto de Dios, envuelto hoy en la forma del Espíritu Santo. Él fue envuelto en ese entonces y se llamó el Hijo de Dios. El regalo envuelto de Dios fue tomado y reenvuelto otra vez y enviado, amén. Él fue envuelto en el Hijo de Dios en ese entonces y es envuelto en Hijo de Dios hoy, llamada la iglesia, eso es correcto. El regalo envuelto de Dios para la gente. Y ellos lo rechazan hoy tal como lo rechazaron allá atrás. Si llamaron al amo de la casa, Belcebú, un adivino, porque podía discernir los pensamientos. ¿Cuánto más os dirán a vosotros si llamaron al amo de la casa? Oh, Señor, veamos esto. Si los magos lo recibieron, ellos eran pobres y humildes y habían visto una luz extraña. 94. Otra cosa que quiero tocar aquí es que cuando ellos volvieron a ver esa luz, ellos se regocijaron. La Biblia nos dice que se regocijaron con muy grande gozo. Oh, yo me imagino que gritaron un poquito. ¿Se lo puede usted imaginar? Yo me lo imagino. Y cuando se dieron cuenta de todo el tiempo que habían estado en esa vieja organización tratando de encontrar algo y no había nada allí, cuando salieron por las puertas y vieron esa luz del Espíritu Santo brillando allá arriba, esa estrella de gloria hablándolos, se alegraron tanto, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Qué hace una persona cuando se alegra demasiado? ¿Qué hace usted en el juego de pelota cuando ellos se arrebatan de alegría? Usted grita, ¡hurra, hurra! ¡Gol, gol, gol! ¡Ja, gol! ¿Lo ve usted? 95. Y cuando usted obtiene esa alegría con grande gozo, usted grita, ¡gloria, aleluya, gloria a Dios! Eso es correcto, el gran gozo. Allí está la estrella. Guíanos, llévanos lejos de estas denominaciones y guíanos hacia esa luz perfecta, guiándonos hacia el oeste. Sigue caminando, guíanos hacia tu luz perfecta. Sigue caminando, la estrella era el guía hacia la luz finalmente. Se posó sobre el niño, cuando ellos, en unos pocos minutos, muy bien, párrafo 96 por último. Él se reveló a sí mismo a pobres pescadores. Él fue revelado lo que había dentro de ese paquete, a pescadores pobres, a los ignorantes sin educación. Él se reveló a hombres que no podían escribir ni su propio nombre. No podían ser diáconos o alguna cosa dentro de la iglesia. No podían serlo. Eran tan ignorantes, oh Señor, eran muy, muy ignorantes. Y Él se reveló a sí mismo a ellos, a los indeseables, a los desechados. Él se reveló a ellos, a los que no eran amados. Él fue alguien a quien amar para aquellos que no eran amados, para los enfermos que necesitaban sanidad y que estaban deseosos de mirar dentro del regalo para ver qué había allí. Él se reveló a ellos, a los hambrientos. Él los alimentó con pan y pescado. Nos pudiéramos quedar por tanto rato allí. Tengo muchas cosas escritas con respecto a eso, pero tendremos que saltarnos eso, ¿ve? Se reveló a aquella gente, los que no eran amados, los que nadie quería y eran llamados fanáticos. Él se reveló a ellos. Yo estoy tan feliz de poder decir que soy uno de ellos, sin amor, rechazado, enfermo, necesitado y hambriento. Él se reveló, sí. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje, El Regalo Envuelto de Dios, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de diciembre del año 1960. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 97 al 106.
Confirme, hermana Erika. Dios le bendiga, hermano. Se me fue la señal. Prosiga, ok, continuamos con el mensaje, el regalo envuelto de Dios, del año 60-12-25, párrafo 97. Estoy pensando en otra persona hambrienta. Un día había un hombre con el corazón hambriento llamado Pablo, Saulo, en ese entonces, e iba de camino a Damasco, hambriento y sin saber qué hacer. Él quería hacer algo por Dios. Una luz brilló alrededor de él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él se reveló a Pablo con un corazón hambriento, a la mujer de mala fama, al condenado Barrabás. Él se reveló, eso es correcto, a un hombre de corazón hambriento, a una mujer de mala fama, a todos estos rechazados. Pienso en esa mujer de mala fama. Solo por un momento, veámoslas. Por favor, aguántenme solo por un minuto más. 98. Simón, el fariseo de la Biblia. Oh, él también quiso conocer este regalo, pero quiso conocerlo por su propia voluntad egoísta, para sus propios motivos egoístas. Un fariseo. Así que, ¿qué hizo? Él organizó una gran fiesta y pensó que podía tener una gran diversión. La Biblia, la historia en el Evangelio nos las cuenta. Mirémoslo solo por un minuto antes de cerrar. Él se dijo para sí mismo que invitaría a Jesús, porque yo no creo que ese fariseo haya llamado de verdad a Jesús, pues no había nada en común entre ellos. Él era un viejo y duro fariseo y odiaba a Jesús. Así que él pensó que lo invitaría allí y le haría algunas bromas para ver si realmente era un profeta o no. 99. Así que enviaron a pedirle que viniera. El mensajero fue y corrió y probablemente polvoriento y todo eso. Caminó hacia allá y se paró al lado de Jesús. Probablemente él había estado sanando a las personas y todo eso. Así que estaba cansado. Finalmente quizás fue Pedro quien le dijo, no puedes verlo hoy. Él dijo, pero señor, mi amo es Simón el Rabí y él es el pastor de esta gran iglesia aquí en Judea. Él ha invitado a tu maestro para que vaya a verle. Qué gran honor será para él. Debería verle. Bueno, dijo él, te llevaré y veremos qué dice. Así que caminaron por medio de la multitud. El sol estaba por ponerse y Jesús estaba cansado y abatido. Entonces vino este mensajero y él, en vez de en la presencia de Cristo, a menudo me he preguntado qué pasó con ese mensajero, qué pasó con él, parado allí tan cerca de Jesús y teniendo el mensaje de un fariseo. Mi amo quiere que vengas a verle. ¿Sabes qué? Él está organizando una fiesta y desea que vengas para ser su huésped de honor. Párrafo 100. Me hubiera gustado llevar ese mensaje y haber estado así cerca de él. A usted no. Yo no hubiera pensado en lo que hubiera dicho al fariseo. Yo hubiera caído a sus pies y hubiera dicho, oh, Señor Jesús, ten misericordia de este pecador. Yo creo que habría dicho eso. ¿Usted no? O él se paró así tan cerca de Jesús y aún así rechazó la oportunidad de pedir perdón por sus pecados. Estando tan cerca de él. Oh, no. Él tenía demasiadas cosas en su mente. Él era un siervo. Él tenía que pedirle a él cosas en nombre del fariseo. Y Jesús, pobre Jesús, aunque estaba cansado y abatido, aunque sabía que le despreciaba y odiaba, asintió con su cabeza diciendo, allí estaré. Cuando él dice que estará en algún sitio, él estará allí. No se preocupen, él estará allí. No, nada lo detendrá. 101. Así que cuando llegaron allá, ese día habían matado los becerros engordados y habían traído el vino nuevo y todas esas cosas. Y ahora la gente pobre no se les permitía entrar en donde ellos estaban o cuando estaban asando la carne o a la parrilla afuera y demás cosas. ¡Qué olor! Esa gente pobre parada allá afuera con la boca hecha agua. No podían entrar, no, señor, sí. Era una
era únicamente para las celebridades y entonces fue afuera, estaba él parado. Y él tenía todas sus uvas y cosas, todo en flor, en la madurez de las uvas y el exquisito aroma de las uvas. Ustedes saben, cuando están maduras y dulces y todo eso. Él tenía el vino nuevo y todo. 102. A menudo me he preguntado cómo entró Jesús allí sin ser notado. Ustedes saben, cuando alguien en el Oriente lo invitaba a usted a venir a su casa, usted sabe que ellos son gente muy hospitalaria. Ahora, la gente en aquellos días, cuando ellos caminaban, usaban sandalias. Y eso nos lleva a hablar de lavamiento de pies. Eso es lo que hacemos aquí en conmemoración. Esa fue una orden. Cuando alguien le pedía a usted que fuera a su casa, sucedía algo así. Ellos le saludaban a usted en la puerta y luego usted pasaba por donde se encontraba el peor trabajo de todos, entre todas las personas. Algunos de los empleados eran cocheros de carruajes, otros cocinaban, otros eran chef, ustedes saben. Algunos eran mayordomos, pero el hombre peor pagado en toda la casa era el siervo que lavaba los pies. Era un siervo lavapiés. Y piénselo, mi señor fue un siervo que lavó los pies y nosotros pensamos que somos algo. Nosotros pensamos que somos alguien. Mírelo a él, lavándole los pies a los discípulos, pecadores, sucios pescadores, pescadores, pastores y todo eso. Les lavó los pies. 103. Y allí ese siervo lava pies. Cuando usted entraba por la puerta, ella le lavaba los pies por causa del polvo y las cosas en sus piernas por donde usted había caminado. Ustedes saben, esos caminos polvorientos por donde andaban los animales, caballos, ustedes saben, todo eso causaba un hedor horrible en usted. También ese sol, ustedes saben, le quemaba el cuello y el sol de Palestina con sus rayos directos es realmente caliente. Así que cuando llegaban a la puerta, ellos extendían sus pies y les lavaban los pies. Luego les pedían sus sandalias para limpiarlas y dejarlas colgadas. Luego les entregaban unas pantuflas como las que las mujeres usan hoy como zapatillas de dormir. Ustedes saben, algo así y se las ponían. Y luego lavarle los pies. 104. Y luego les ponían una toalla sobre sus hombros. Y entonces lo que él hacía es que le limpiaba el polvo del rostro de la persona y tomaba un poco de aceite de nardo. O era algo costoso que la gente rica usaba. La reina del sur le trajo de eso a Salomón. Se saca de una especie de manzana allá en el oriente, como una flor, la flor de la manzana. La saca de allí y es muy cara. Ellos tomaban ese aceite y lo ponían en su rostro, de esta manera en el rostro. Pues sus cabellos estaban quemados por el sol. Luego tomaban una toalla y la frotaban para quitarla. De esta manera se refrescaban. Dios le bendiga, hermanos. Ay, perdón. Ok, 105. Ahora, eso es lo primero. El siervo los preparaba de esa manera. Por supuesto, a los invitados no les gustaría entrar a la casa de alguien donde había grandes alfombras persas y cosas como esa, oliendo como si hubieran estado en un establo y con ampollas del sol en la cara. Ellos eran refrescados primero y luego cuando entraban se encontraban el uno con el otro y para recibir un invitado siempre, si es que usted era bienvenido, ellos sacudían sus manos así. Hermano Ed, ellos sacudían sus manos así y luego ponían sus... Parece por un momento para mostrarle algo. Ponían sus brazos alrededor de él. El hermano Branham lo ilustra. De esta manera, luego le lavan la mano. El hermano Branham lo ilustra. Y así lo hacían. Esa era una bienvenida entonces. Usted era un hermano. Usted se sentía bien. Sus pies estaban lavados. Usted era ungido totalmente. 106. Y lo siguiente que hacían era besarse mutuamente en el cuello. Eso lo hacía él
totalmente bienvenido. Lo último era el beso de bienvenida. ¿Recuerdan ustedes a Judas? ¿Dónde a Jesús él besó de bienvenida? Le dijo, ¿por qué haces esto, amigo? Vean, él lo conocía su corazón. Así que se daban la bienvenida mutuamente y a usted no le hubiera dado ganas de entrar con todo el polvo sobre usted y con el mal olor de sus caras y sus piernas y todas esas cosas. El ropaje que le colgaba a uno se llenaba de polvo mientras usted caminaba. No se sentía con ganas de entrar, pero una vez que usted estaba refrescado y cuando venía usted era el huésped de honor y cuando usted entraba y el dueño de la casa venía y le daba la bienvenida a usted y le daba un beso en el cuello. Usted era un hermano entonces. Adelante, pasa. Usted podía ir al refrigerador a sacar un emparedado o otra cosa. Usted era bienvenido entonces. Usted era bienvenido para entrar. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, el regalo envuelto de Dios. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de diciembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 107, dice, pero ¿cómo entró Jesús sin que se le hiciera todo eso? Vean, él estaba sentado allá en un rincón con los pies sucios, no bienvenido. Probablemente el fariseo estaba hablando de otra cosa. Ustedes saben que ni se dio cuenta de cuando Jesús entró. Eso es lo que sucede en las iglesias hoy. Muchas de nuestras iglesias fariseas, el poder de Dios viene y no lo notan. ¿Ven? Él está dispuesto a hacer algo, pero no es bienvenido. Y allí estaba él, quizás contando chistes y pasándola muy bien con el pastor rabí fulano de tal y el rabí tal y tal por allá. Y no notaron a Jesús. Él debió haber entrado y se sentó en una esquina. Puedo verlo allí con sus pies sucios, su cuello con ampollas, sin beso de bienvenida. Oh, no lo hace sentir raro eso. Jesús con los pies sucios. Ellos lo llamaban allí, Jesús, Jesús. Le decían, Jesús con los pies sucios sentado allá en la esquina. Oh, Dios, ¿cómo pudiera ser? Nadie le ponía atención. Párrafo 108. Pero una pequeña prostituta, ¡oh, hermanos! Una mujer de mala fama. Ella iba pasando por la calle. Quizás ella estaba, no había nadie en el pueblo. Todos habían ido a esta fiesta, todas las celebridades y su negocio estaba mal. Así que ella fue a ver de qué se trataba todo en la casa del fariseo. Ella fue allá y probablemente ella miró por una rendija en la cerca y miró por todo alrededor. ¡Oh, hermanos! De pronto miró hacia el rincón y lo vio a él sentado allí con su cabeza inclinada, con los pies sucios, ampollas en su cuello, no bienvenido y nadie poniendo la atención. Párrafo 109. Pero le fue revelado a ella. ¡Oh, puedo verla restregándose los ojos y diciendo, ¡es él! El mismo que perdonó a una mujer como yo una vez, cuando ella fue llevada por esta iglesia y lo iban a apedrear, y él dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ese debe ser él. Vean, la fe viene por el oír y le fue revelado a ella que ese era él. Ella dijo, miren, él no ha sido bienvenido, tiene los pies sucios. ¿Qué puedo hacer al respecto? Soy una mujer y si entro allí y digo algo, o ellos me arrojarían fuera hacia la reja. Y soy una mujer de mala fama y él sabrá que soy una mujer de mala fama. Sabrá que soy una mujer mala, así que, ¿qué puedo hacer al respecto? 110. Puedo verla volverse y caminar y decir, oh, yo tengo que hacer algo. Él no ha sido bienvenido. Pero algo me revela que esa es la única manera en que podré venir, tener vida. ¡Ahí lo tienen! ¡Oh, hermanos! Yo quiero ver lo que hay en ese paquete. Sé que hay algo allí adentro que perdonará mis pecados. Y aunque soy una prostituta, aunque soy mala, quiero mirar dentro de ese paquete de Navidad. Sé que hay algo allí dentro de mí. Hay algo allí para todos. Eso es correcto. Mi amigo pecador, hay algo para el apostador.
Hay algo para el mentiroso, hay algo para toda persona. Hay algo dentro de ese paquete de Navidad para usted. No lo tire a un lado como un fariseo, como un deficiente mental que tomó el papel brillante y botó el regalo. ¡Qué cosa más triste! Párrafo 111. Aquí está él sentado allí. Y esta mujer quizás va a la casa en donde vive y sube los escalones crujientes y escondidos en una media o algo, casi saca algo de dinero. Ella dice, oh, ¿qué puedo hacer? Espera un minuto. Será mejor que ponga esto de nuevo en su lugar, pues él sabrá que soy una mujer de mala fama. Pero es mi única esperanza, es lo único que puedo hacer. No estoy invitada a esta fiesta, pero debo llegar hasta él. Oh, me gustaría que la gente pudiera verlo en esta noche. Llegue hasta él o perezca. ¿Qué diferencia hace si usted es llamado santo rodador o es echado u otra cosa? Llegue hasta él. Llegue hasta él. Esa es su única esperanza. 112. Ella salió y tomó el dinero. Puedo ver a uno de esos tipos judíos allí diciendo que el negocio ha estado malo y sentado allí contando su dinero. Todos se han ido a la fiesta y todo eso. Esta mujer entra y él dice, bueno, ¿qué haces aquí? Ella pone sus denarios romanos en el mostrador, como 30 piezas. ¿Ja? ¿Qué desea usted, ama? Vean, eso hizo la diferencia. Él vio lo que ella era, pero cuando él vio el dinero, eso hizo la diferencia, ¿ven? Así está el mundo hoy. Si usted tiene dinero, es usted un pez gordo. Si no lo tiene, usted no es nada. Oh, esto es diferente. ¿Qué desea usted? Quiero lo mejor, el mejor aceite de nardo que tengas. Esto es todo lo que tengo. Déjame contarlo. Tienes 30 piezas para ti. Oh, sí, con eso puedes comprar esta botella. Es lo más fino. Lo llevo. ¿Quieres decirme que quieres comprar aceite? Si no quiero, me llevo toda la botella. Eso es todo lo que ella tenía. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, hermanos. Cuesta todo el pecado que usted tenga. Cuesta todo. Pero usted tiene que estar dispuesto a darlo. Párrafo 113. Así que ella se acerca a la reja y puedo verla como mira hacia adentro. Ella lo ve sentado allí, aún sin ser servido. El pastor fariseo allí aún contando chistes sucios y cosas con el resto de los demás, pasándolo bien, conversando acerca de cosas grandes en algún sitio sin saber y sin notar a nuestro Padre precioso Señor. Ella dijo, ¿cómo puedo entrar? Así que puedo ver cómo ella se desliza muy suavemente y sin ruido. Llega al lugar en donde él está y lo mira. Puedo verla con las lágrimas corriendo por sus mejillas y sus grandes ojos café mirándolo. Ella quebró la botella y derramó el aceite en sus pies. Ella no iba a dejar a Jesús sentado en los pies sucios. Usted puede decir, yo tampoco lo haría. ¿Y por qué no hace algo al respecto entonces? Él tiene el peor nombre que se le pudiera dar en el país. Santo rodador, fanático religioso. ¿Por qué no hace usted algo al respecto? Levántese y diga, yo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. Estoy listo para recibir ese paquete. 114. Ella derramó el aceite sobre sus pies. Toda la habitación se llenó de él. Era costoso. No hay nada que sea demasiado bueno para Jesús. Dele a él lo mejor de usted. Dele a él todo lo que usted tenga. Su vida, su alma, su ser, su tiempo, todo lo que usted tenga, déselo a él. Y ella miró. Ella estaba parada allí. ¡Oh, hermanos! Ella derramó este aceite sobre su cabeza. Luego se llegó a sus pies y comenzó a... ¡Oh! Ella tomó sus pies y los miró. Estaban sucios. Ella no tenía nada con qué. Ella comenzó a pensar en sus pecados y se dijo, de seguro él me condenará ahora.
Así que cuando hubo puesto el aceite sobre su cuello y lo hubo secado, ella tomó sus pies. Ella cayó y comenzó a llorar. Oh, soy tan pecadora para pararme frente a este hombre. ¡Soy tan pecadora! Ella miró hacia abajo con sus grandes y preciosos ojos. Ella pensó, él está a punto de patearme fuera de esta habitación. Pero él no se movió. Él simplemente estaba sentado mirándola. Oh, me gusta eso. Él estaba sentado mirándola. Oh, él conoce mi corazón. Puedo sentirlo ahora mismo leyendo lo que hay en mi mente. Él sabe que no soy buena, lo sé, Señor, pero no puedo soportar verte con los pies sucios. No lo puedo soportar. Tú eres mi única esperanza. No puedo soportarlo. ¡Qué hermosa agua para sus pies! ¡Oh, lágrimas de arrepentimiento! Oh, el viejo fariseo no podía entregar nada así. Aguas, lágrimas corriendo por sus mejillas. 115. Y ella comenzó a frotarlos. Y el hermano Branham hace sonido de besos. Besar sus pies. Oh, era su señor. Besaba sus pies. No tenía toalla para secarlos. Así que me supongo que los rizos que ella debía haberse tomado en su cabeza debieron haber caído porque ella tomó sus cabellos y comenzó a secar sus pies con ellos y besaba sus pies diciendo, Señor, tú sabes, Señor, tú sabes que soy una pecadora. Aborrezco estar aquí delante de ti de esta manera, pero no puedo soportar verte con los pies sucios. ¡Oh, hermanos! Jesús con los pies sucios. No bienvenido, sin un beso en su cuello. Ella estaba besando sus pies. ¡Señor! Señor, oh Señor, yo soy una pecadora. Sabes que lo soy, Señor. 116 por último. En ese momento el viejo fariseo se dio vuelta. ¡Ajá! Dijo, ahora miren allí, esa es la clase de compañía que tiene ese así llamado Espíritu Santo, ven, no han cambiado, miren quién es él, miren con la clase de gente que con lo que se asocia. Ustedes hablan del Espíritu Santo y de sanidad divina, ¿qué es? La basura de la ciudad. Seguro a esos es a quienes les es revelado. Ella sabía lo que había en ese paquete. Ella sabía que era la única vez en que ella podría llegar a alguna parte. Ella no podía ir al fariseo, pues él la echaría de la iglesia, no con su clase de vida en la sociedad. Pero allí había una sociedad para el pecador. Estoy tan feliz por ello. Hay un lugar donde el pecador puede venir. Hay un bálsamo en Galaad que sanará al herido. Ella lo había encontrado. Ella quería conocer ese regalo y besaba sus pies. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura. El regalo envuelto de Dios. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de diciembre del año 1960. Y para culminar este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 117 al 126. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, El regalo envuelto de Dios, párrafo 117. El viejo fariseo dijo, ja, ja, vengan aquí muchachos. Oh, ah, allí tienen a su profeta. ¿Ven? Si él fuera alguna clase de profeta, sabría qué clase de mujer le está lavando los pies. Miren eso. Eso sí que es fanatismo y deshonra mi hogar. Jesús no dijo una palabra, simplemente se quedó allí y observó a una mujer. Pero pasado un rato, él sabía lo que los fariseos estaban pensando. Así que se levantó. Y la mujer, puedo verla. Oh, oh, ahora es mi hora. Él me va a condenar. Me va a echar de esta casa. Puedo verlo a él ponerse de pie así. Él se siente bien ahora. Sus pies bañados con lágrimas. Oh, Dios, toma las mías. Sus pies bañados con lágrimas de arrepentimiento. Un corazón verdadero.
tan inmoral como ella lo era. Fue la única vez en que ella estuvo en una fuente en la cual podía lavarse y ser limpia. Allí estaba ella, sentada, mirando su rostro. Puedo verla con lágrimas cayendo por su cara de esta manera y toda manchada. Sus rizos desarmados y llenos de lágrimas y de suciedad de sus pies. Ella estaba parada allí, preguntándose, ¿qué va a pasar ahora? Él me echará afuera. Él mandará que me echen a la cárcel por estar aquí. 118. Él se paró de esta manera. Él dijo, Simón, tengo algo que decirte. Me invitaste a tu casa y cuando entré, no me diste agua para lavar mis pies. Yo me las hubiera lavado solo, pero ni siquiera me diste agua. ¡Oh, Dios! No me diste aceite para ungir mi cuello, pues me arde. No lo hiciste, Simón. Y tampoco me besaste, ni me diste la bienvenida. Pero esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas y ha besado mis pies y no ha cesado de hacerlo desde que entró aquí. Tengo algunas cosas en contra tuya, Simón, pero ella era un profeta, ¿verdad? A ella le digo, sus muchos pecados le son perdonados. ¡Oh, Dios! ¿Qué fue eso? Ella encontró lo que había en ese regalo. Ella encontró que había amor. Ella encontró que había perdón. Ella había visto eso. ¡Oh, cómo ella vio ese precioso regalo de Dios obrando en ella! ¡Oh, cómo se sintió cuando vio que el regalo de Dios le era extendido a ella! Sus pecados le fueron perdonados. ¿Cómo se debió haber sentido Barrabás aquel día? Ustedes conocen la historia de Barrabás. Él era ese bandido que fue atrapado y fue puesto en las galeras para ser ejecutado a la mañana siguiente. Él era un ladrón, un bandido, un asesino, un criminal. Y durante toda la noche, él se paseó de un lado a otro de la celda, alándose el cabello, pues a la mañana siguiente iría a la cruz, la pena capital. Él iba a morir. ¿Cuántas pesadillas tuvo él en aquella noche? ¡Oh, él no pudo dormir! Y a la mañana siguiente, sin desayunar ni nada, él sabía que su sangre iba a ser derramada como entre lobos. Y de repente, él oyó las cadenas sonar. El hermano Branja camina y hace sonido de marcha. Y los soldados caminando. Aquí vienen 4 o 5 o quizás todo un batallón de soldados romanos con sus lanzas brillando y caminando hacia él. El gran carcelero dio vuelta a la llave y le dijo, ¡sal fuera, Barrabás! ¡Oh, no me maten! ¡Tengan piedad, Barrabás! Todo está bien, estás libre. ¿Qué? ¿Estoy qué? Estás libre. ¿Y cómo llegué a estar libre? ¡Mira! Y le apuntó hacia esa dirección. ¿Qué debió haber significado para Barrabás cuando él vio que el regalo tomó su lugar en la muerte? Yo me sentí de la misma manera. El regalo de Dios tomó mi lugar en la muerte. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió el ladrón moribundo en la cruz clavado allí? El ladrón moribundo se gozó de ver esa fuente en su día, que allí pueda yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Sí, desde que vi por fe ese raudal que me fue revelado, que supieron tus heridas, amor redentor ha sido mi tema y lo será hasta que muera. Eso es correcto. Oh, para cerrar quiero decir esto. Hoy, la Navidad significa un paquete de cigarrillos Camel, un paquete de cigarrillos Viceroy, una botella de licor Cuatro Rosas o Sagrán, envuelta en un hermoso papel con Santa Claus dibujado. Pero ellos, aún hoy,
rechazan el regalo de Navidad de Dios. Todavía rechazan su regalo de Navidad. No lo quieren. Yo lo quiero. Estoy feliz de haberlo recibido. Oh, Emmanuel, Dios hecho carne y morando entre nosotros, rechazado y condenado por todas las edades, y su misericordia extendida hoy a cada corazón que le quiera recibir. Inclinemos nuestras cabezas solo por un momento. Me pregunto si en esta noche, en este edificio, en este tiempo de Navidad, en conmemoración de los cerca de 2000 años atrás, cuando Dios dio el primer regalo de Navidad, me pregunto si en esta noche usted querría mirar al interior de este regalo y ver, pecador, que allí sí hay alguien quien te ama, alguien que murió por ti, alguien que dio su vida por ti. ¿Estaría usted dispuesto a tomar ese paño sudario en el cual él está envuelto, ese trapo sucio al cual llaman fanático y santo rodador, y envolverse usted mismo con ese trapo y tomar el camino con los pocos despreciados del Señor? Si usted está en el edificio esta noche y desea ser recordado en oración, simplemente levante su mano y diga: en esta noche de Navidad, quiero recibir el regalo de Navidad de Dios, el verdadero regalo de Navidad de Dios. Dios le bendiga, dama. Dios te bendiga, niño. Dios te bendiga, niña. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, jovencita. Allá, ¿habrá alguien más que quiera ser recordado en oración? Señor, Dios le bendiga, mi hermano. Alguien más que diga: Señor, yo tomaré la senda. Yo jamás te veré con los pies sucios, no lo soportaré. Me uniré a ellos y entraré al reino de Dios. Yo seré uno de esos despreciados. Mora en mí, Señor. Ven a mi casa en esta noche. Yo lavaré todo el polvo y suciedad de tu nombre. Tú lava mis pecados, Señor. Déjame vivir la vida, no de la manera en que lo hago ahora, pues estoy ensuciando la tuya. Yo te ensucio cada día, poniendo más suciedad sobre ti. Déjame ir en esta noche y con lágrimas de arrepentimiento. Ahora vengo humildemente a los pies de la cruz para recibirte como mi Salvador. ¿Hay alguien más antes de orar? Simplemente levante su mano. Muy bien, precioso Señor, te traemos en esta noche. Parece ser que fueron pocas damas en esta noche, Señor, las que levantaron sus manos. Quizás ellas también pueden mirar hacia abajo. Algunas de ellas son jovencitas en su adolescencia y que levantaron sus manos. Ellas lo hicieron de corazón, Señor. Ellas no quieren ser condenadas con el mundo. Ellas quieren recibirte ahora en este tiempo de Navidad para mirar dentro del regalo de Dios y recibir vida eterna. Concédelo, Señor. Ahora, que tú abras a ellos el perdón de sus pecados, que tú abras a ellos una fuente en la casa de David que está abierta para el pecado y la inmundicia, en donde los pecadores se sumergen en el raudal y sus manchas de culpa son borradas. Concédelo, Señor. Ve a casa con ellos y mora con ellos en esta noche, Señor. Haz vida para ellos. Lo que debiera ser, Señor, concédelo. Sana al enfermo y al afligido entre nosotros. Tú eres la ayuda de los desamparados. Tú eres, Señor, quien puede hacer lo que otros no pueden hacer. Tú eres la gracia que permanece. Tú eres el regalo de Dios. Y nosotros humildemente te creemos, Señor. Seguimos la estrella de la mañana. Seguimos la luz hasta que nos guíe a esa luz perfecta. El regalo de Dios, la vida eterna por el bautismo del Espíritu. Concédelo, Señor. Los encomiendo a ti ahora, en el nombre de Jesucristo. Toma sus almas en esta noche y lávalas en la sangre carmesí del Calvario. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, habita conmigo. El hermano Branham tararea. Mis amigos fallan en ayudarme. En la vida, en la muerte. Oh, Señor, habita conmigo. ¿Le aman con todo su corazón?
Cantémoslo una vez más por los viejos tiempos. Yo le amo porque él a mí me amó. Yo le amo, todos juntos ahora. Yo le amo porque él, levanten sus manos hacia él ahora, me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Ahora, quiero que se saluden de manos con la persona delante suyo y la de atrás y la de los lados. El hermano Branham saluda de manos. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Todos los que han recibido el regalo de Navidad de Dios, levanten sus manos ahora. Yo le amo. Porque él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. ¿No le aman? ¿No es él maravilloso? Muy bien, mientras nos ponemos de pie ahora, lleva el nombre de Jesús contigo. Hijo de tristeza y pesar, te dará gozo y consuelo. Llévalo a donde quiera que vayas. Nombre precioso. Oh, cuán dulce. Oh, cuán esperanza de la tierra y gozo del cielo. Nombre precioso. Oh, cuán dulce. Oh, cuán esperanza de la tierra y gozo del cielo. Lentamente ahora, lleve el nombre de Jesús contigo como un escudo para cada trampa. Cuando las tentaciones, ¿qué hacen ustedes cuando vienen las tentaciones? Simplemente susurren ese nombre santo en oración. Nombre precioso, oh cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. Nombre precioso, oh cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. Ante el nombre de Jesús inclinados, inclinemos nuestros rostros ahora y cantemos, cayendo postrados a sus pies, Rey de Reyes en el cielo le coronaremos, cuando nuestra jornada completada esté. Nombre precioso, oh cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. Nombre precioso, oh cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado El regalo envuelto de Dios, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de diciembre del año 1960, por nuestro profeta William Marion Branham, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Mis amados hermanos y hermanas, también vamos a concluir con el compañerismo y si Dios permite, el día de mañana iniciaremos con un nuevo mensaje titulado Apocalipsis capítulo 4 parte 1, predicado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1960. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, vamos a despedirnos no de él, sino de este compañerismo. Gracias, amantísimo Dios Todopoderoso, por este privilegio, Padre amado, que tú nos has dado, Señor, un regalo glorioso, un regalo que estaba envuelto, Señor, y solo los pequeñitos encuentran esa revelación. Razón que dijiste que en Sofonías 3:9, que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Gracias, amado Padre Celestial, por darnos esa sabiduría de entendimiento para poder captar cada mensaje que le curamos, Señor, el nuestro profeta. Malaquías 4:5 ha venido en escena. Apocalipsis 10:7 entró en escena revelando todos los misterios. Y Apocalipsis 10:8-11 nos corresponde a nosotros, oh Padre. Así como Moisés vino en escena, Josué y Caleb tuvieron que llegar a la tierra prometida y ahí estuvo el Espíritu Santo con la sabiduría, oh Padre. No fue ninguna fuerza, sino la sabiduría tuya, oh Padre amado. En este último tiempo también pidiéndote como Salomón, sabiduría y entendimiento para ver tu nombre glorificado, Señor. Te le pedimos, Señor, que si hay un día más del día de mañana, regresaremos nuevamente con mucho
respeto, con mucha reverencia, porque sabemos de que es una palabra gloriosa que nos llevará a vida eterna, Padre. Permite aprovechar cada segundo, cada instante, cada minuto que va pasando para tomarlo y hacer algo por ti o para amar. Gracias, Señor, te lo pedimos también que nos unjas con tu Santo Espíritu en el servicio de esta noche, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Shalom a todos y a todas. Shalom a todos y a todas, hermanos y hermanas. Shalom, Dios los bendiga.
él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida amarlo y unirse a él, un pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello, revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno.